Prepárate para vivir la emoción suprema sobre ruedas, el rugido de los pedales y la determinación de los ciclistas llegan desde este 26 de agosto hasta el 17 de septiembre en la Vuelta a España 2023, con la participación de estos grandes ciclistas: Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Juan Ayuso. Por Colombia, Sergio Higuita, Egan Bernal, Santiago Buitrago. Sintoniza las emociones de la Vuelta a España en Ciclismo en Grande y vive cada pulso de la competición. Desde emocionantes escapadas hasta vertiginosos descensos, este canal te llevará al corazón mismo de la carrera. Desde el Tourmalet hasta el otro coloso, el Angliru, la competición promete momentos de gloria, desafíos épicos y paisajes impresionantes mientras los ciclistas luchan por el codiciado maillot rojo. Asegúrate de estar ahí, desde la línea de salida hasta el último sprint.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos como Rincón poniéndole cabeza a esta etapa del día de hoy. El gesto de Rincón, memorable ayer al rematar otra etapa, la tercera en esta Vuelta a España. Les estamos dando la bienvenida. Muy buenos días para América, Asia, Oceanía, todo el mundo, el universo ciclístico, a entregarles estas emociones en terreno plano hoy. Un descansito para que aparezcan los otros artistas de la carrera, los embaladores, los golpes de riñones, los hombres del sprint, son los artistas de esta jornada a la que le quedan 107 kilómetros. Ya hay una fuga, la programaron muy temprano en ese proyecto. Van cuatro pedalistas y les estamos saludando en compañía, ya se dan ustedes cuenta en la pantalla, de don Lucho Escobar. Don Anselmo, el Chemo Quirós, estará Edgar Garcés por aquí acompañándonos más adelante. Y en fin, en la coordinación, como siempre, don Nelson Restrepo. Estamos felices trabajando sin pinganillo, ¿no, Lucho? Bueno, 107 para meta. Le damos la bienvenida, don Lucho. Ya se puso el Alpecín al frente en el primer grupo, en el rebaño que va llevando el resto de pedalistas, donde va metido el líder de la carrera. Sepp Kuss, definitivamente, con la solidaridad de todo su equipo, el Jumbo, un reclamo en todo el planeta. Y casi que el entrenador pues se mete en un rollo muy grande. Echaron reversa, se reunieron, se pusieron de acuerdo y no hay nada que hacer. El muchacho aguantó, lo atacaron en el Angliru y no le sacaron la camiseta, tiene que quedarse. Tiene que quedarse a trabajar para él. Ya tuvieron su oportunidad los otros dos, pero no sacaron suficiente diferencia. En fin, de todo esto y de lo de Renko, que va a buscar hasta la cuarta etapa seguramente, les saludamos desde el monasterio de Santa Clara, que es por donde está pasando la carrera en este instante. Está rodando el pelotón internacional, que ya acumula más de 3.000 kilómetros en las piernas, el equipo Alpecin de azul, el champú. Esa es una marca de un champú. Entonces asume la responsabilidad de cargar con el piano todo de zapatilla blanca, Lucho, como los zapatitos blancos del padre Linares que le regaló su mamá para los domingos. Zapatito blanco por la temperatura, don Lucho Escobar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Un abrazo, poeta, muy buenos días, un saludo cordial para todos nuestros seguidores, para todos nuestros televidentes y oyentes al otro lado de nuestras pantallas. Es un placer tenerlos a esta hora cuando ya prácticamente estamos ya en las goteras definitivamente de Madrid. Hoy se mantiene Sepp Kuss de líder, Sepp Kuss vestido de rojo, un día más con la camisa roja. Hoy Caden Groves tiene que asegurar el verde, etapa hoy para Caden Groves, el hombre del Alpecin. Eso identifica el porqué, nos dice Rubencho, que son los que están al frente, son los que están liderando la clasificación de los puntos de esta vuelta a España con 228 puntos. Sigue vestido de verde entonces Caden Groves. Remco Evenepoel ayer le puso la rúbrica y ha firmado la camisa blanca de pepas azules con 129 puntos frente a los 51 que tiene Jonas Vingegaard del Jumbo, para decir termino en Madrid vestido de azul y blanco, absolutamente blanco. Y Ayuso tiene esa camisa, precisamente la blanca. Juan Ayuso, el de Emiratos Árabes Unidos, sigue al frente de esta clasificación con 3 minutos 37 segundos sobre Uydebroeks del Bora, que prácticamente también lo catapulta como el líder de este apartado. Por equipos, el Jumbo sigue comenzando. Hoy la noticia al partir la entregó Damien Touzet, que no ha tomado la partida, así que en consecuencia, este chico de la G2R, en consecuencia quedan 148 pedalistas en carretera. Quedan 148 de los 176 que tomaron la partida en el día de hoy. Ya usted lo ha dicho, hay una temperatura media de 27 grados Celsius, un viento que está pegando de 11 kilómetros la hora, y atención que para hoy estaba anunciada lluvia, estaba anunciada tempestad, y cuidado con los vientos, que pueden hacer su estrago los vientos en el día de hoy. Así que estamos pendientes, mi querido poeta.
la carrera, ya llevamos exactamente de carrera, le voy a refrescar aquí, estamos ya sobre los la primera hora y 32 minutos de carrera, nos quedan 103 kilómetros todavía a línea de meta, y como bien usted lo ha advertido, cuatro hombres en punta: Clement Davy, el hombre del Groupama, Pablo Lepeira, el de la G2R, Matías Leverré, el hombre del Arkea, y Michael Schergel, del equipo del Caja Rural. Son los que se mantienen al frente, con una diferencia de 1 minuto y 50 segundos. No se ha permitido mucho las fugas, pero esperamos una etapa hoy que, con los vientos y la lluvia, pueda tener sus trampas, mi querido poeta. Trampas, trampas. Veo al líder de la carrera en el fondo del paquete. No, no creo que sea nada grave, nada normal. Le bajan dos hombres de una vez. Esto está reconfirmando. Papá, el líder es usted. El papá de los pollitos en el Jumbo Visma. Le bajan a Tila y se queda también Van Barle en el momento en que él va al coche para alguna instrucción. En el fondo del grupo se está rodando fuertemente a 103 kilómetros. Yo vi estirado el lote ahora, armando algunos abanicos. No sé de qué lado está golpeando el viento. Busque una bandera, por aquí no la hay. Esto es completamente llano. Hay fuga. Saludamos a Don Chemo Quiroz. No va ningún colombiano. No va Renko. Eso ya es una noticia. Don Chemo, ¿qué tal? Muy bienvenido. Ya Edel Garcés también nos estará acompañando aquí. Pasamos por Morales de Campo. De Campos, debe ser esto. Morales de Campos. ¿Sí? No, será de Campos. Es que como tuvimos un alto de Campo por allí, y fue donde ganó Tomás de Agudelo por allá hace tiempo, la primera etapa fue la Vuelta a España. Bueno, de todas maneras, esta es la población que queda a un lado del camino. Una carreterita un poco estrecha, el lote delgado al frente. Lo conduce de momento el Alpecin. Buenos días al hombre Tour. Ya lleva tres etapas Renko. Chemo, estoy dudando en esa pájara. Creo que se la inventaron para estar cómodos a 27 minutos y montar el show que está montando Don Rey. Bueno, son cosas, no piensa mal y acertará. Don Chemo Quiroz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Rubencho. Saludo cordial para usted, para Luquito Escobar, para Nelson Restrepo. Veo también a Eder Garcés por aquí. Qué bueno tenerlo aquí. Viene de amarillo, viene vestido de líder, Eder Garcés. Entonces, un saludo cordial para todos, para toda la gente que ya comienza a reunirse con nosotros. El primero que veo por ahí, Israel Herrera, que en vez de saludarme, lo que dice es que no me vaya a montar en el bus de Cus. No te vas a montar en el bus de Cus. Como si él hubiera dicho que Cus ganaba antes de comenzar la vuelta. ¿Eh? Entonces, pero bueno, yo me monto, ¿yo qué hago? Pues ya hablamos con el alcalde de Nueva York, dice no hay espacio en Nueva York para hacer ninguna estatua. De manera que tú tranquilo. Y bueno, entonces no, sí, hablamos con el alcalde. Después, no, inicialmente lo llamé y no me contestó, después me llamó él a mí. Y me dijo, no, Chemo, no te pongas con esas cosas. Chemo, el primero que se le montó al bus de Cus fue el técnico del Jumbo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que son cosas que pasan, son cosas raras, pero pasan, ¿no? Pasan. En aquella oportunidad que ya Rubencho nos decía la otra vez, en 1982, cuando hubo una escapada para Cali, donde iba Rogelio Arango, iba José Darío Hernández, iba Pacho Rodríguez, y entonces allí iba un señor que se llama Cristóbal Pérez, que era un corredor del equipo de Lotería Boyacá, que tenía nada más ni nada menos que a Rafael Antonio Niño, a Fabio Parra, a Rafael Acevedo, tenía los mejores. Y el hombre le dieron 4 o 5 minutos de ventaja y comenzaron a descontarle. Mañana se queda Cristóbal y fue Pacho Rodríguez líder, fue líder también Rogelio Arango, porque ellos quedaron ahí un poquito por delante de él, pero qué va. Se terminó la vuelta en Bogotá y el campeón fue Cristóbal Pérez. Aquí es algo de pronto parecido, pero ya no, antes no era esa rigurosidad del líder, del capo, en fin, que ha llegado hasta el punto de que alguna vez pararon a un corredor colombiano en Guatemala para que ganara otro, ¿no? Lo pararon como 5 minutos parado ahí en un lado. Parece porque usted no puede ganar la vuelta. Patarroyo. Sí, señor. Héctor Julio Patarroyo. Héctor Julio Patarroyo. Entonces, es histórico. Han pasado cosas, pero aquí... Y a otro le pagaron para que no corriera el giro, Alfredo Brinda. A Alfredo Brinda le pagaron 200 y pico de mil de...
de plata de allá en aquel entonces, ajá, para que no corriera el giro, porque todo se lo ganaba él. No, mano, le vamos a parar para que no venga. Entonces el hombre no fue y se ganó su platica. Pero bueno, son cosas. Aquí estamos ante un caso excepcional donde Cercús se ganó su camiseta y después se echó al bolsillo, al corazón de todos los habitantes de los que le ponen atención al ciclismo. Y entonces ya después era muy difícil para los otros. El problema fue para el técnico y para los dueños del equipo, que decían: ahora qué hacemos, ahora qué hacemos con rugby. Hoy casi que lo sacan en hombros del hotel cuando salió. Imagínense, hoy qué hacemos con rugby, bien sí. Bravo que debe andar ese hombre. Porque es que este hombre montó todo. Se va para el trek. Se va. Ah, bueno, entonces se va para el trek. Claro que yo no creo que sea a raíz de esto, ¿no? No. Yo creo que eso son negociaciones que vienen anteriores, pero de pronto la gente lo va a relacionar con este problema. Hoy una etapa que se parece mucho a la prueba de pista del Scratch, una prueba que da vueltas y da vueltas y da vueltas, y al final el que pase primero gana. Hoy es una etapa sin ningún otro interés, solamente por ahí un punto bonificado en el kilómetro 157, donde hay 6, 4 y 2 segundos, no hay montaña, y prácticamente es una etapa para que estén allí peleándola nuevamente Caden Groves, con Molano, en fin, no sé si Cofuar todavía estará por ahí. Entonces, ya salió Cofuar. Entonces, ya hoy sí. Es una etapa de esas que son interesantes para quienes, para estos muchachos que van adelante. Ya debe haber mucha atención en sus casas, en sus familias, en sus amigos, en sus vehículos, en todo. Entonces, a eso hay que ponerle muchísima atención. Y al final, los últimos 200 metros será una cosa impresionante el embalaje, porque no creo que los equipos que tienen pocas posibilidades de que sus corredores embaladores lleguen a ganar etapas, me vayan a permitir que una fuga llegue. No podrán permitirlo, porque ellos tienen que darle la oportunidad a sus corredores de ganar. Y nosotros tenemos la posibilidad de ganar con Molano, una posibilidad bastante seria, Rubén. Cierto, en Zaragoza ya celebró el colombiano, donde no lo pudo hacer hace 33 años Álvaro Lozano, en aquella fuga atrevida, imposible, osada, de aquella Vuelta a España que partió en esa oportunidad de Benasque, la etapa, y termina en Zaragoza. Pero ahora Molano la tiene ya en su colección de triunfos frente a la Virgen del Pilar y al río Ebro. Quedan en este momento 98 kilómetros para la meta. Otro que le pone cabeza al ciclismo está aquí con nosotros, don Eder Garcés. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Rubencho, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para ti, para Lucho, para Chemo. Acércate un poquitico, que te oigo un poquitico encajonado como al fondo, al micrófono. Sí, ahí me escuchas mejor, ¿o no? Adelante, adelante. Vale, muchas gracias por, como siempre, por la invitación, y es un placer estar aquí con ustedes. Pues en una vuelta a España que he tenido, digamos que una parte de dominio abrumador que se había hecho, digamos, como que ya había abierto una página grande en la historia, con el dominio de un solo equipo haciendo el podio. Eso, pues, digamos que en la historia no había tenido una repercusión tan grande. Y la parte que se escribe ya en el Anguilo, ¿no? En un puerto mítico, en un puerto que tiene importancia para el sistema mundial, y que se haya presentado una situación como la que se presentó como Cercús, yo creo que también abre una página y un capítulo muy grande de los que se van a quedar marcados para siempre en los libros de la historia del ciclismo. Donde, digamos, siempre he tenido como la opinión personal que al líder hay que respetarlo, sí, obviamente, pero también el ciclismo de alto rendimiento no tiene corazón. Y mucho menos en dos personajes como Roglic y Vingegaard, que son ganadores, que tienen entre ambos en esta edición de la Vuelta 5 grandes vueltas, 2 Tours, 3 vueltas anteriormente de Roglic, el actual campeón del Giro. Entonces era difícil que tuvieran, digamos, un pensamiento en ese momento tan altruista. Y Cercús, también tengo algo que opinar sobre el tema, y es que nadie está ganando. Porque la gente dice, no, pues que el ciclismo no regala nada,
que por ser el gregario, yo no creo en eso. Yo creo que se cuida desde que cogió la camiseta y desde el momento en que ha empezado a defenderla con sus armas, la ha defendido muy bien. No se ha regalado en el año, fueran dos kilómetros que faltaban y estaba en cabeza de carrera con sus dos compañeros. Y el día de la crono también se defendió con un campeón olímpico, con el actual campeón mundial y con otro corredor como Vingegaard, que había hecho una crono extraordinaria en el Tour. Entonces yo creo que ha hecho todos los méritos. Ha sido el corredor que hasta este punto de la carrera ha merecido estar donde está y que ya en la etapa de ayer le guardaron un poquito más de respeto, bajaron el pie del acelerador, dejaron ir la fuga y contribuyeron para que se mantuviera aún con la ventaja, no solo que quedó en el Angliru después de defenderse con una silla, sino que tiene ahora un poquito más de segundos para pensar en que puede ser el primer corredor que corrió las tres grandes en la misma temporada en ganarlas con el mismo equipo, y no solo es ser el campeón de una de esas carreras. No, el técnico la tenía complicada, porque por donde volteara el billete de la lotería le salía, también estaba el cuarto título de Eras, igualando el de Roberto Eras. También era un botín muy interesante. Ganar las tres con tres distintos pedalistas, con Giro, Vuelta y España, que estoy aquí escuchando algunas instrucciones, Giro, Tour y Vuelta a España, con tres pedalistas diferentes, por donde fuera hacia marca, récord, como los está haciendo Renko también, que está haciendo su propia carrera. Creo que los de Renko, muy inteligentes, en la primera semana dijeron, ahí no hay nada que hacer. Vamos a terminar peleando un cuarto o quinto lugar. El puesto de Mikel Landa y la camiseta de joven. Mejor nos lanzamos por etapas. Ya llevan tres, nos llevamos la montaña y nos llevamos el show. Porque el show se lo está robando en cierta forma Renko de Evenepoel, con tanta diferencia en la general. Es una manera de interpretar, de leer el ciclismo, pero seguramente el documental que saquen de la Vuelta a España va a agotar boletería, si lo hay, pues. De la Vuelta a España, de la forma como se movieron los equipos por dentro, internamente, que eso es lo bueno de esos realities. Creo que aquí hay una pausa, la primera voz. Me dice don Nelson Restrepo, el profe Salda, que estaba por saludar aquí rápidamente. Estaba entre el profe Salda y Diego Camargo. Camargo y el profe. Vámonos con el profe, abriendo la transmisión. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor Saldarriaga. Bienvenido. Muy buenos días, Rubencho, un cordial saludo para ti, para don Chemo Quiroz, para Lucho, te escucho, está ahí, para Eder también, que ahí lo veo en pantalla ya, y para todos los seguidores de Ciclismo en Grande en todo el mundo, para Nelson, también un abrazo muy especial. La verdad es que hoy es una bonita oportunidad para los sprint. Hoy va a estar muy sustentado porque hay una recta bastante larga en la llegada, que sin lugar a dudas los lanzadores van a hacer un papel importante en esa labor de acomodación, posicionamiento y sobre todo de la última fase, que es el lanzamiento. Así que vamos a ver, una bonita expectativa. Acabo de observar algunas declaraciones de Roger Plugs, que es el manager general de Jumbo, y si han tenido en cuenta, ¿saben qué? Una cosa importante, han tenido en cuenta que la gente ha trasladado el sentimiento de que Sepp Kuss pueda ser el ganador de la Vuelta. Y ellos han tomado en cuenta esta situación y pues se la están jugando, o se la jugaron ya con Kuss para ganar la Vuelta. O sea que el mensaje fuerte de la gente les ha calado en el interior del equipo y ha dado estas declaraciones, que dice que entienden que la gente quiere que gane Kuss y que por ahí de pronto se están desviando las cosas, pero que al interior del equipo no se habían presentado nada espectacular, sino que eran situaciones de carrera, pues aclara él, pero que sí han sentido el fuerte respaldo de la gente hacia Kuss, mi estimado Rubencho. Nelson, que es nuestro productor, tiene usted las imágenes de la salida de Kuss en el hotel esta mañana. Lo estaba esperando una barra, sobre todo de latinos, ¿no? Eran casi todos como de este lado. Es que es el americano bueno, el que puede ganar. El que responde a la candidatura para el primer lugar en Madrid. Vamos a ir, a ver, ahí está. Sale del hotel, ojo, la multitud. ¿Está con sonido? Ah, sin sonido. Bueno, a él le gritan, le dicen Kuss, Kuss grita a todo el mundo.
Y él dice, te lo mereces por la forma como has trabajado, le dice una dama que está ahí. Y él responde, gracias, gracias. Es que lo bueno de Cus, mi querido Lucho Escobar, es que hizo las... habla español, primero que todo, entonces explica todo muy bien en español. Se entrena en el oriente antioqueño. Y estoy haciendo una investigación a ver si de pronto nació en Marinilla. Este de pronto no es de arriba, de América, y no nació en Marinilla. Pero mire el afecto de la gente, del público. No solamente era de Lucho Escobar, era la pasión de esta gente que lo está esperando, mire, a la salida para un autógrafo como en los tiempos viejos, ven. Ahora no es el selfie, y este todavía firma autógrafos como Ramón Hoyos y Hernán Medina. En esa época era que se acostumbraba. Bueno, don Lucho, ahí lo dejo con el ambiente, creo que nos metemos en carrera un ratico aquí, porque hay una funguita que usted tiene ya bien enfocada. No es mucha la diferencia, estamos a 92 de meta. Yo calculo que a las 10 y 10 estaremos de pronto llegando. Adelante, Lucho, te escucho. Dios te oiga, Dios te oiga. Tenemos semana de revisiones, de chequeos, pero todo va bien, gracias a Dios. En cuanto a la salud, todo va muy bien, gracias a Dios. Sí, señor, son cuatro hombres que están al frente. Mi querido, bueno, la bienvenida y el saludo para Eder. No lo había saludado el profesor Saldarriaga, Chemito del Cristo, mijo, y a todos ustedes, de nuevo, muchas gracias. Sí, nos están quedando en este momento 90 kilómetros a línea de meta. Estamos acompañando a Clement Davy, el hombre del Grupama. Estamos acompañando a Paulito Lapeira, de la G2R 64, el dorsal de Davy Clement, 114 para Pablo Lapeira. Sé que hay gente que tiene aquí el listado en la mano, ¿no? Imprimen el listado, los dorsales, porque les gusta ir no solamente viendo la carrera, sino identificando de primera mano cuál es el ciclista que tienen ahí. A Matías Leverré, 174 del Arkea, y Michael Exlegel, este chico es del Caja Rural. Todos estos están a más de 3 horas, solamente Matías Leverré está a 2.56, 3 para redondear, pues, 3 horas para redondear todos. Por las 3 horas, las 3 horas son los que se están manteniendo ahí. Y mi querido Chemito, papel y lápiz, porque la etapa en el día de hoy está para un tal Caden Grovens, que ya ha ganado 2 etapas, para un tal Juan Sebastián Molano, que ya se ganó 1 etapa, un tal Alberto Dainese, que es un buen rematador italiano, Eduard Teuns puede estar en la conversación, Milan Menten, otro chico belga que también remata muy bien, y Marjin van den Berg, ojo con ese nombre, Marinch van der Berg, es un muchacho nuevo también de Países Bajos, para tener en cuenta en el sprint en el día de hoy. Por supuesto con Van Poppel y con Hugo Page, Hofstetter, a ver, lo ubico aquí, que es el que estaba tratando de ubicar, estaba mirando aquí precisamente a Hofstetter, Hugo Hofstetter del Arkea. Es el dorsal número 173. Hay que tenerlo por ahí, en la puntica de la hoja. Vamos a la primera pausa de la mañana. Señoras y señores, ya regresamos. Esta es la voz del ciclismo en grande, donde lo verdaderamente grande es el ciclismo a 90 kilómetros de línea de meta. Ya regresamos. Me decían que no tenía los pies en la tierra, que estaba loco y con la cabeza en las nubes. Ahora de vez en cuando paso a visitarlas. Alfajar Hotel, en el corazón turístico del oriente antioqueño. Somos una representación de la cerámica, la naturaleza y la vida hecha arte. Una joya única de Antioquia para el mundo. Alfajar Hotel, ubicado en el Carmen de Viboral, a solo 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Bienvenidos. Graciano Advisor Call Center y AR Express te invitan a participar de Ruta Medellín Miami edición 2023 el próximo 10 de diciembre en el estado de la Florida. Prepárate para rodar con tus invitados especiales. Para más información en @RutaMedellin_Miami @GracianosBicycleCenter. Se dice que el camino es difícil, pero el tiempo te enseña que tu empresa crece cuando trabajas en equipo. Muévete a hacer, localiza Rentacar. Bien, regresamos, señoras y señores. Aquí estamos. Ayer en la voz del
del ciclismo. Decía, hablaba con Chemo, con Carlos Julio, con él. Hombre, para mí, fíjese usted, decía que esta carrera no la gana ni Kuss, ni Roglic, ni Jonas Vingegaard. Esta carrera la está ganando la voz del pueblo. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo se aclamó, se vino encima, se le formó un problema en cuanto a imagen y marca del Jumbo-Visma. Y si bien es cierto, no es mejor ciclista Sepp Kuss que Primoz Roglic ni que Vingegaard, el pueblo lo aclamó rey. El pueblo lo aclamó rey. Y tuvieron que recular por el problema. Sea, sabiendo que no es más ciclista, que si Vingegaard se quería ir y ganar, todavía, si Vingegaard se quiere ir y ganar, se va y gana. Si Roglic le da por cometer una locura, en un acto de rebeldía, se va y gana. Porque los dos son más que Sepp Kuss. Lo que pasa es que se está corriendo, el mundo está viendo esta carrera con el corazón, más no con la razón. Entonces, la carrera la está ganando la voz del pueblo. No siempre las carreras las gana el mejor. No siempre las carreras las gana el mejor. Así son las cosas. Es mi punto de vista, ¿no? Con todo respeto. Bueno, volvemos aquí. Clem Dive, Lopeira, Pablo Lopeira, Matías Leverrey y Michael Schell son los hombres que se mantienen al frente. Estábamos mirando el tema de quiénes ya. Hoy no hay puertos de montaña, hoy no hay emociones fuertes. Hoy en Mojados hay un sprint especial que es bonificado a escasos 20 kilómetros de línea de meta y es de pronto lo que van a entrar. Yo estaba esperando, Chemito, una fuga como un poco más nutrida, ¿no? Una fuga un poco más gruesecita, pero no, solamente cuatro hombres que están en la tercera página de la clasificación general. No, lo que pasa es que, lo que decía al principio, hoy quién se pone a fugarse si saben que los equipos de los embaladores los van a llevar para que tengan la posibilidad de ellos en embalaje ganar su etapa. Para el equipo del Alpecin no va a permitir, va a llevar a Groves para que se gane su tercera etapa. El UAE quiere llevar a Molano porque eso está anunciado. Eso está anunciado. Ellos esperan los momentos especiales para los corredores que ellos llevan para ganar etapas en embalaje y tienen la obligación, diría yo, de ponerlos allí en los últimos dos kilómetros para que ellos hagan su trabajo y finalmente el rematador remate y trate de ganar la carrera. Yo, Edel Garcés, ahorita cuando saludó, dijo, mire, este señor está haciendo esto, este señor Kuss se estuvo en las tres, este hombre estuvo en los 20 primeros de las tres, está ganando una, llevó a ganar las... Es que está ganando las tres, está ganando las tres carreras del año. Las están ganando solamente él, porque Roglic no las está ganando las tres, ganará dos. Vingegaard ganará dos, ¿cierto? Pero Kuss se ganará las tres, Y entonces le hace falta una cosita, mi querido Eder, le faltó que sería de la Vuelta a España con este dominio del equipo del Jumbo desde Tourmalet para acá, digamos que fuera Roglic el líder, ¿no? Y entonces ya se acabó la vuelta. Y ahora con la presencia de Kuss todos los días lo atacan, lo van a atacar los compañeros que son tal, que no sé qué, que cuidado, que para acá, que para allá. Y esto se ha convertido en una cosa efervescente, eso se ha ido elevando y elevando. Y como dice Lucho, este hombre se ganó eso a través de las redes sociales, porque todo el mundo, ojo, y resulta que esta vuelta ha sido muy, muy interesante y lo va a hacer hasta mañana, hasta pasado mañana cuando termina, justamente porque el señor Kuss es el líder de la carrera. Lógico que presentó sus falencias, ¿no? Sus debilidades al final, tal como habíamos dicho, es que ya es la tercera semana que afronta este año. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto hay entre el Giro de Italia y este final de Vuelta a España? Es que no es mucho, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto. Y un poquito de septiembre, cinco meses, tres carreras de tres semanas, y son tres terceras semanas en cinco meses. Es una cosa impresionante lo que ha hecho este señor. Pero Luchito, por ahí, que usted dice que es la voz del pueblo, también parece que tenemos la voz de Kuss. De manera que... Chemo, mira que el equipo tampoco fue inteligente. Yo creo que el día del Angliru, los dos corredores que son hiper mega campeones, ellos obraron, digamos, de una manera más impulsiva, más
imponiendo esa condición que ellos tienen de ser los mejores, porque son los mejores en este momento del mundo, dos corredores que tienen títulos muy grandes. Pero si ellos hubiesen ese día, que era el cumpleaños de Kuz, ya los tres en punta, llegar los tres, dejar que Kuz ganara la etapa porque era el día del cumpleaños, pasaban los tres, foto histórica en el Angliru, yo creo que de ahí ya hubieran quedado todos contentos y al día siguiente, si hubiese querido Vingegaard, hubiera ido por la carrera, hubiera descontado los 20, 21 segundos que hubieran sido en ese momento y nadie hubiera dicho nada, porque todo el mundo sabe quién es el líder y quién es el corredor que ha ganado dos tours y quién es el corredor que tiene, digamos, como que el pedigrí para ganar la gran vuelta con un equipo tan grande. Pero justo en el momento menos indicado hicieron ese movimiento y les costó, les tocó bajar la guardia y ya dejar que las cosas pasaran como están pasando en este momento. Totalmente de acuerdo. Ellos espantaron el avispero donde no lo tenían que espantar. Eso en el momento no lo habían que espantar. Se llama, se les creció el enano. Ah, sí, señor. Él llegó con dos espadas y resultó con tres. ¿Cómo será ese Roglic celebrando el cumpleaños a otro? ¿Viste ayer que la policía estaba peleando con otro que llevaba el uniforme de él? Sí. Y el tipo en el suelo y los policías agarrándolo y tal. Y sale Roglic, pasa por ahí, no volteó ni a ver para allá. A mirar. No volteó ni a mirar. Es que el tipo, claro, él anda muy molesto, lógicamente que él anda molesto. Montó todo el año preparando el disfraz para el carnaval y el sábado de carnaval lo hicieron vestir de marimonda. Es muy bravo. Sí, exactamente, y él sacrifica Tour, entonces pensando en España, que es lo que más disfruta. Pero mire usted, cuando aparece el Hernán Medina Calderón, que Ramón Hoyos no esperaba, entonces cambian los planes. Así pasó por allá en el 57, y entonces prefirieron retirar el equipo, porque como no iba a ganar Hoyos, y apareció este nuevo muchacho. Así pasa muchas veces en el deporte, eso es lo que te atrapa, lo impredecible. Esto no lo tenía nadie escrito. Desde el primer día tenemos novela en la Vuelta a España. Renko que protesta, llegamos en la oscuridad, en medio de relámpagos y todo lo que pasó. Y el día siguiente y al otro día ha tenido mucho que contar esta vuelta. Clasificaciones entregadas 3 horas después, en el siglo XXI. Estamos en este momento en la era espacial. Ya Maduro va a llegar a la luna. Y estos entregando las clasificaciones 3 horas después. Pasó una o dos veces, pero ocurrió. Volvamos con Don Lucho Escobar, organizando aquí poco a poco la carrera con los vientos a favor o en contra. Muy bien, poeta. Vamos a escuchar entonces la voz de Kuz, que lo aclamó la voz del pueblo. Aquí está Seth Kuz. Hola, Seth. Bienvenido. One moment, please. Bueno, cuando quieras. Un momentito, cuando queráis, grabando. Seth, muy buen día y, bueno, felicitaciones por esta gran vuelta que estás haciendo. Y ya, aunque falta llegar a Madrid, es una vuelta que estás consiguiendo de una gran manera. Oh, muchas gracias. Cada día estamos más cerca, pero y también cada día estoy ganando más confianza en yo mismo y ayer también demostramos el trabajo en equipo que tenemos y cómo fuerte es este equipo. El cariño del público, ¿ha sido esencial en este proceso? Sí, esencial. Para mí me... sí, el cariño me ayudó en superar muchas cosas y dar mi punto máximo a mi tercer gran vuelta este año. De mi parte quiero darte un agradecimiento porque estás volviendo a traer el ciclismo a lo de siempre, a la afición, al cariño. Y como tú dijiste, esto no es un regalo, sino son cosas que se ganan, pero las has sabido ganar con nobleza y con humildad. No, siempre hay que ser humilde, hay diferentes tipos de ganadores, pero yo seguiré siendo humilde y ya sé cómo es ser aficionado, cómo es ser ciclista, cómo es ser corredor y
para mí es lo bonito de ciclismo, el cercanismo con el público la diversión de encantar salir en bici. Ya sabes que en Colombia te esperamos para que te vuelvas a preparar. Sí, claro. Ya estoy planificando mi próxima visita. La mascota representa también al dueño y ayer vimos a Bimba muy tranquila. ¿Usted está muy tranquilo? Sí, muy, muy tranquilo y sí, concentrado todavía. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, seguiré cuidando mis maticas. Titulé cuando le hice una nota a Lucho Herrera, cuando gané aquel clásico RCR del 81. Y él me dijo, yo seguiré cuidando mis maticas. Aquí dice el hombre, yo seguiré siendo humilde. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante después que Sepp Kuss, qué va a pasar con él después que gane la Vuelta a España? Siendo un corredor que va bien en la montaña, va bien en el plano, es un corredor que si se quiere podría ir mejor en la contrarreloj. Entonces este es un corredor que podría pensarse en él. Yo la única duda que tenía era la mentalidad, porque algún día lo pusieron por allí en una carrera que fuera líder y no soportó. Pero aquí ha soportado la camiseta roja de una Vuelta a España, es un corredor que puede soportar cualquier cosa. Entonces este es un corredor que de aquí en adelante se convierte en algo así como el Tao Geoghegan, ¿no? Que ganó el Giro de Italia y que después se convirtió en uno de los corredores importantes de Ineos. Tan importante que este año estuvo para ganar el Giro de Italia. De manera que de aquí en adelante, ¿qué va a pasar con él? Eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que de acá lo tendrán que tratar de otra manera, ya no como el gran gregario, sino como otro corredor con posibilidades de ganar carreras importantes. Súmele a ese muchacho se le nota la humildad, ¿no? Se le nota la humildad, se le nota la sencillez. Se le nota la queridura. A veces raya, uno lo ve bien y lo analiza y raya como en otra cosa, ¿cierto? Ya está como preparando el viaje para el oriente, diciendo, ya voy para allá, ya estoy preparando el viaje para el oriente, los buñuelitos, a la empanadita que de pronto le hacen falta. Él va a ser de Marinilla. A mí me parece que este va a resultar algo debe tener el agua, poeta, puesto que la bendicen. Algo debe tener el oriente antioqueño. Mira, pregúntale también a la Van Bluten. Y para los que les gusta mucho la estética, don Edel Garcés, no es cierto que el hombre monta bonito, elegante, fino. Es decir, usted lo puede ver en la crisis más grande, pero él no pierde la forma sobre la bicicleta. No tira el tronco para los costados, no se desarma, don Edel Garcés. Monta bien. No, él es un escalador puro, él es de esos corredores que disfruta mucho el tema de sufrir en la montaña, él mismo lo ha dicho, ¿cierto? O sea, es un corredor que está preparado para esa función y es un corredor de los pocos en el pelotón internacional que ha definido su rol dentro de un equipo. Siempre se sabe que Kuss es el corredor, el último hombre para acompañar en la montaña a un gran líder. Entonces Kuss siempre está en los momentos más importantes para cualquier batalla que haya en los puertos más importantes de cualquier gran vuelta. Ya lo vimos en el Col de la Loz cuando Miguel Ángel López ganó esa etapa en el Tour tan importante. Como él en ese momento de crisis de Roglic lo esperó, lo acompañó, lo llevó y pues ni hablar este año, ¿no? con Vingegaard y con Roglic, ellos estando fuertes, pero él ayudando a hacer un trabajo de selección muy grande. Entonces yo creo que también el tema de él venir a Colombia es eso, es saber que aquí pues este es un país de una geografía muy especial, que tiene altura y aparte de eso en la altura tenemos buen clima. Entonces él, digamos, tiene como esa parte de preparar en un lugar donde tiene buen desnivel, donde tiene tranquilidad para entrenar, donde tiene buen clima, que quizá de pronto en Europa es muy sesgado por el tema de las estaciones, en algún momento del año poder estar tranquilo y tener, digamos, como que ese espacio para poder entrenar bien, y él ha encontrado en Colombia eso. Además que es un corredor que es carismático y a él le gusta estar con la gente. Entonces se encuentra aquí gente buena, buena ciudad, buena comida, buen clima, buena geografía, y eso es lo que ha hecho. Por eso es que se ha potenciado también, yo creo que un poco su condición, y pues sí, obviamente que monta muy, muy bonito, sí, es verdad. Es un corredor de esos que nunca se descomponen en la máquina, pero sobre todo es un corredor que sabe interpretar qué es lo que quiere
y se ha encontrado en esta carrera pues con la oportunidad de ganar, que también hace mucho tiempo yo creo que también lo merecía. Ahora en el oriente antioqueño no va a pasar tan inadvertido un selfie. ¿Cuánto le pone usted, Lucho Escobar? ¿Vale $1,000,000 un selfie de cualquier recreativo que se lo encuentre por aquí, por el Parque Arví, por una de estas rutas? Esa va a ser la foto más codiciada, porque ahora ya la gente lo tiene más identificado, ya lo conoce bien al monito, lo tiene bien fotografiado, y apenas lo vean pasar por aquí rumbo a San Vicente o al Retiro, seguramente va a ser, va a arrastrar mucho público, por eso que ha dicho también Eder, porque es carismático, querido, lo que llevan los grandes. Celia Cruz nunca le negó una foto a nadie, la gran Celia Cruz. En la Vuelta a España, detrás de cada meta, de cada cruce final, Coordinadora Contigo. Con Coordinadora el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora, mi querido Nelson. Te lo llevamos. Creo que con Iñaki tenemos también otra presencia por allá, Lucho, cuando ustedes lo... Ah, 77. Y todo está cultivado, Lucho, ¿no? Todo está tractorizado. No veo una sola valla, están prohibidas las vallas publicitarias en España. Eso, por eso usted ve limpio el paisaje, no lo ve contaminado. Quería preguntarle a alguien que esté bien enterado, que hay muchos de nuestros compañeros que están pendientes de la actualidad mundial. Tengo un rumor, murió Fernando Botero, el maestro Fernando Botero, pero no lo he podido confirmar. Así sí, que no. Sí, poeta. Sí, ya ¿sí? Es confirmado, sí, señor. Confirmado, murió. Ah, y él es estudió en Marinilla, en serio. Pues no vayan a creer que esto es carga de regionalismo, pero como me están oyendo en Marinilla, saben que eso es cierto. Estudió en Marinilla y ya el resto de la carrera se la sabe pues todo el mundo. Era el único genio vivo en el mundo, creo, Chemo. De los grandes artistas, no, no, además lo encontraba uno obras de él en los Campos Elíseos y te ibas para Nueva York y encontrabas una obra de Fernando Botero en Nueva York. Era un genio a nivel mundial, ¿no? No las gordas, que a él no le gustaba que hablaran de las gordas de Botero, sino que él trabajaba el volumen. El volumen, que es lo que tiene en este momento el lote de pedalistas, que pierde 1.40, pero tienen todo calculado, manejado, controlado los del rodillo. Negro Don Chemo, hombre, tú. Sí, a ver, bueno. No, perdón, Chemito. No, Fernando Botero, 91 años, ¿no? El hombre nació un 19 de abril en Medellín. Un 19 de abril en Medellín. Él quiso ser torero, su familia, su papá y eso. Quisieron ser torero y se acuerda, usted lo conoció mejor que yo, Aranguito era que le decían, Aranguito uno que era banderillero, usted que conoce el más Plaza de Toros, sí, el que vivía en la Plaza de Toros, sí. Y Aranguito. Ese tuvo ahí. Escuela ahí, en la Plaza de Toros, la Macarena, y ahí metieron a Fernando Botero de joven, hasta que lo revolcó un toro, sí. y él empezó a pintar, y su primer cuadro fue en homenaje precisamente a un torero, ahí se dieron cuenta que él no era ni torero, ni banderillero, ni barredor, ni pintor de brocha. No, era un artista. Increíble. Era un artista. Después casi que el que lo revuelca, después de ese toro, el hijo con el escándalo del proceso 8000. Ah. La gente como tiene tan buena memoria en este país, no podemos saltar ese pedazo. Y él vino todo enojado, furioso, con semejante fortuna. ¿Cuánto tendrá Fernando Botero en la cuenta, mi querido Chemo Quirós? No debe tener más, no debe ser mayor la cuenta a la mía, no puede ser. Un poquitico más arribita, sí. Pero entonces, no, ¿para qué necesitaba el hijo meterse en ese combo de gente rara? La política. La política, no. ¿Para el poder. Claro, eso es lo más corrompido. Se metió Pablo y no pudo, y tenía todo el oro del mundo, y lo sacaron por eso, y por eso cayó, porque se metió a tocar el predio ajeno. El de los políticos, y ahí perdió. 74 para meta. Murió Fernando Botero. Yo me encontré la última vez, pues yo no soy amigo de Lina, en el Carulla aquí de Llano Grande, como él tenía casita por aquí, por estos lados. Uno iba al Carulla a comprar sus pancitos, lo que a uno le alcanza en el Carulla. Y ahí iba él con una señora siempre atrás. Iba siempre una dama que era la compañera, no sé.
y era la que se sonreía con uno mientras el maestro seguía su camino. Bari, se llamaba Sofía Bari. Esa. Sofía Bari, su última esposa. Ella. La primera fue Gloria Seas, ¿te acuerdas? Gloria Seas, como bellísima. Sí, claro. Ella es la mamá de los muchachos, de Gloria Seas, de Fernando y de la presentadora, ¿cómo era la de los ojitos apagados? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era que llamaba? La otra hija de Fernando Botero, ahora nos ayudarán por aquí en el chat. Lina Botero. Lina Botero. Tienes mejor memoria que todos nosotros. Lina Botero, no. 73 para metas quedan faltando. Estamos hablando del maestro. Esta transmisión se origina prácticamente desde Antioquia, territorio antioqueño. Entonces hablamos de un hombre que tiene Plaza Botero aquí en la ciudad de Medellín. Vivió en dónde? Inclusive hay urbanizaciones con Pietrasanta. En Italia, hasta sí. Eso sí sabe Eder. Eder sí nos ubica. Por Pietrasanta vivió mucho tiempo porque por allí estaba el mármol de Carrara, es algo así, más o menos. Los insumos que él necesitaba para su trabajo. Pero Eder Garcés, que usted está en Italia, o ha vivido allá. Pietrasanta. Sí, he tenido la oportunidad de vivir allá 2 años. Pues Pietrasanta es en el norte de la Toscana, más o menos por esos lados. Es donde pues la Toscana tiene, me imagino que él le habrá escogido allá, no sé por qué, eso sí no lo podría explicar bien, pero tiene un arraigo muy grande con cuna de artistas, ¿no? La Toscana es muy, muy famosa también por eso en Italia, que es una cuna de grandes artistas, de buenas obras y un lugar paradisíaco, pues hermoso. Sí, y el mármol de Carrara, creo que de ese mármol hizo Miguel Ángel sus obras, La Pietà y habla Moisés, un Moisés que le quedó casi vivo, no le faltaba sino hablar. Le dijo el maestro, habla Moisés, habla Anselmo, aquí estamos. Habla. No, yo quería decir también que Luchito, que es el que más sabe de, parece que es el que más sabe de los que estamos aquí sobre Botero. Él también pintó o hizo esculturas de toros, ¿no? Muchas. Sí. Yo recuerdo que hace poco, hace un año, 2 años sería, se hizo una corrida de toros en Sincelejo y se combinó con el arte. Señor José Porra, ¿te acuerdas de él? Claro. Entonces, ahí estaban los dibujos de Botero, de la mayoría de estos pintores famosos le pintaron al toro. ¿Por qué? Porque es que el toro era, por eso Rubencho hasta ayer tenía un toro ahí detrás, porque el toro es una, las corridas y todo eso eran una tradición grandísima de siglos y siglos, ¿no? Sí. Entonces, por eso esta gente se inspiró en el toro también. Para la única poder... valla, la única valla que permiten en España, ustedes dirán seguramente los que tienen imágenes de allá en directo, en fin, y nos están escuchando a nosotros, que no hay una sola valla publicitaria en el camino, está prohibida, solamente la del toro. Pero como al toro lo patrocinaba Osborne, le quitaron la letra, y también tío Pepe tenía un toro por ahí, entonces le quitaron la leyenda comercial, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces no quedó sino el toro que llaman el toro de Osborne por aquella recordación que tiene la marca, pero solamente eso se ve en el camino, de resto es limpio el paisaje, mira que es descontaminado, Lucho. Usted no está viendo sí, para qué. Sí, total. Entonces usted puede disfrutar del bosque, de la arboleda. Pero aquí hay unas partes donde una valla sigue la otra, se arrienda esta valla. Mira, limpio. Limpio totalmente. Ahí no dice en ninguna parte se ve, no se vende, no se arrienda, no se permuta. Aquí no hay lotes de engorde, por lo que veo, ¿no? Deben tener sus problemas porque, por ejemplo, el aceite de oliva que ellos lo producen. Está a 10 euros el litro, creo. Ahora nos contará Iñaki. Es el aceite más caro del mundo. Lo producen ellos. Y no les alcanza la plata para comprar una botella. También tienen problemitas. No vayan a creer que todo es luna de miel. Y sé que me están escuchando de pronto ahí en la sala de prensa. Algunos en la Vuelta a España y saben que es cierto lo que estamos diciendo. Hasta que llega a 10 euros la botellita. El aceite de oliva, un país que usted lo ve en otros sectores desde el aire y está repleto de olivos en aquel sector al sur, sobre todo frente al Mediterráneo. 70 kilómetros para meta, como que nos desviamos. Yo voy por otro camino. Don Lucho, la pincelada de Botero que no queríamos dejarla a un lado, don Lucho Escobar.
Sí, no, los homenajes hay que hacerlos, hay que recordar, ¿no? El que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Ha llegado por aquí Daniel Angarita, nos coloca $5. Daniel Angarita dice: profe Salda, un gran saludo. Mil gracias por todo el aporte de conocimiento científico que nos aporta para una mejor comprensión del ciclismo, una mejor comprensión del ciclismo. Es el primer aporte de Daniel Angarita, muchas gracias. $5. Yo aprovecho rápidamente porque la carrera está igual. Ahí está David Clemen, está Pablo Lapeira, está Matías Leverré, está Michael Schlegel al frente, ¿no? La diferencia se mantiene sobre el minuto 50, ahora baja un minuto 40, un minuto 35. Ahí se ha mantenido, ¿no? Porque se ha colocado el Alpecin al frente a trabajar en este momento. Gracias a... Bueno, yo no sé si se me borraron muchísimo los mensajes aquí, pero arranco aquí con Rodrigo Ríos, que es lo que me muestra aquí inicialmente mi celular. Dice, la estatua en Nueva York, Doris García, venezolana desde Chile, saludos. Buenos días a los mejores desde Inglaterra, Juanito, un abrazo, hermano. Pablito Barón saluda a Chemo, Pablo Barón saluda a quién más, al poeta, saluda a Lucho, saluda al profesor Saldarriaga. Andrés León nos saluda desde Londres, también está ahí a Eder Garcés saludándolo. Miguel Vera, la verdad... Pocos le daban la victoria a Kuss, pero yo confié. Nelson Santander, que ya está con nosotros, nuestro miembro de Ciclismo en Grande. Daniel Romero, desde Caracas, Venezuela. Oigan a Molano. Helman Vega nos saluda desde Yopal. Luis Martínez, buen día, amigos. ¿Saben si hay latinos corriendo en las vueltas a Valencia, Galicia y Salamanca? Pues ya vamos a averiguarle, mi querido Luis Martínez. Cristian David Ochoa, está José Salazar desde Medellín. Oigan a Molano. Gabriel Osorio desde Medellín. A la comunidad de Ciclismo en Grande, un saludo. Muy bien, Cristian David Ochoa desde Medellín. Otto Rojas, buenos días desde Canadá. Gracias a Otto Rojas, que está pendiente ahí. A John Freddy Acevedo, que nos saluda desde Lima. A Vicente Mafla, Chemo tiene que construir la estatua, dice. Marvin Hines, saludos para todos. Eliana Casallas, saludos para todos ustedes, equipos de Ciclismo en Grande. Muy bien, Albeiro Ruiz también está. Muy bien, dice, ojalá no se le olvide a Lucho decirnos quién es el favorito de Chemo. No, Chemo desde la mitad de la vuelta dijo que era Primo Roglic y la carrera era para Primo Roglic. Lo que pasa es que le saltó una liebre que no esperaban. Albeiro Ruiz, muy bien. Daniel Padilla, Manuel Guillermo Sánchez, buenos días. Como siempre, dando el like, no se le olvide dar el like, ¿no? Irma Isabel Lara con nosotros, Jimena Sainz con nosotros. Muy bien, Carlos Cubillo, buenos días. Liz, buenos días, repartiendo cafecito Liz para todos aquí. Julián Varela, como siempre, desde Phoenix, Arizona, un abrazo. Muy bien, aquí voy a mirar Daniel Patiño. Dice que, pero Lucho, aclara que no se la están regalando a Kuss. No, nada le están regalando a Kuss. Blanca Estela Uribe, buenos días. Mauricio, pero tres carreras grandes. Kuss descansadito, pregunta. Muy bien. Perfecto, buena ahí tanda, vamos, ¿no? A seguir dándole la bienvenida, muchas gracias a Gustavo Tobón también. Sí, una buena tanda aquí que les entregamos. Hay mucha gente, tenemos en este momento, me registran 865 conectados aquí. Vamos a ir a esta pausa comercial, ya regresamos, observando los hombres que van en punta, algunos que se van descolgando en la parte posterior, que estamos mirando acá, hombre del Cofidis que se está quedando, que es precisamente... el número 158, que es Remy Rochas, pero que ya van a conectar seguramente con el lote. Igualmente estoy observando aquí el dorsal 36, que es Filippo Ganna, hombre que estaba planillado, que hoy de pronto podría estar metido en la fuga, pero viene aquí tratando de conectar con el lote. Ojo que hay vientos en la punta del lote, ustedes lo ven en diagonal, así que vamos a empezar a mirar eso, mi querido profe Saldarriaga. Primero, esta pausa en Ciclismo en Grande. Señores, si usted se quiere tomar una buena michelada, una cerezada, vaya a Rompe Dieta. Son deliciosas en todos los sabores, espectaculares, como en ninguna parte en Corozal. Acompáñala con una buena hamburguesa, acompáñala con una buena picada, acompáñala con un buen asado, porque todo se lo venden aquí, picadas mixtas. Hay un plato que se llama Rompe Dieta, que es de lo más brutal y delicioso que lo van a conseguir en este punto. Rompe Dieta. Alfajar Hotel, en el corazón turístico del oriente antioqueño. Somos una representación de la cerámica, la naturaleza y la vida hecha arte. Una joya única de Antioquia para el mundo. Alfajar Hotel, ubicado en el Carmen de Viboral, a solo 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba.
Bienvenidos. Más opciones para ti, mayores oportunidades para disfrutar. Ahora con Coordinadora, siempre será un buen momento para enviar y ganar. Por cada envío que realices desde nuestros centros de recibo y entrega, acumula puntos Coordinadora y redímelos en más de 700 establecimientos aliados. Puntos Coordinadora, acumulas para ganar y ganas para disfrutar. Vigilado Supertransporte. Se dice que el camino es difícil, pero el tiempo te enseña que tu empresa crece cuando trabajas en equipo. Muévete a hacer, localiza Rentacar. Estamos al aire con el volumen a lo Botero, el volumen bien puesto en la carrera en la Vuelta a España, 63 kilómetros, etapa plana para embaladores, pero como nosotros ya aprendimos a embalar hace rato, entonces hay que estar atentos porque hay un queso paipano esperándonos en la mesa, en la llegada, y puede ser de Juan Sebastián Molano, un hombre que tiene mucha ha aprendido mucho además, y tiene un buen equipo, y tiene un Oliveira, ¿no, profesor Saldarriaga? Por ahí como que es el que disciplina, usted lo ha destacado mucho además, el trabajo del corredor que lo impulsa al final, es el último que lo lanza, el portugués, el gran colaborador. Dije bien portugués porque todos los que son Oliveira son portugueses. Adelante, profe Salda. Sí, efectivamente, creo que Oliveira hoy va a ser el lanzador de Molano, pues tiene experiencia, es un corredor que alterna la pista con la selección de Portugal, y se necesita un corredor que sea muy, muy avezado en ese tipo de situaciones, que interprete muy bien por dónde buscar la trayectoria adecuada, y sobre todo que sea ágil, ágil para adelantar, ágil para rebasar, ágil para secuencializar muy bien el movimiento, y Oliveira hoy va a ser el lanzador para Molano. Estamos viendo que generalmente estamos en una posición escalonada, o sea, en este momento no hay abanico. El abanico es cuando ya se forman porciones o se construyen unos cortes y cada equipo ocupa a lo ancho, o varios corredores ocupan a lo ancho de la vía secuencialmente. Pero no, en este momento sí está venteando el aire, 15 kilómetros por hora, nos acaba de decir Lucho, internamente. Pero para que haya abanico hay que pasar más o menos de 22 a 25. O sea que en este momento están en alerta, es decir, están posicionados, pero no hay corte. Es decir, hay posición de escalera, escalonados, pero no hay abanico. No hay abanico en este momento porque el abanico es cuando se rompe el grupo y hay esos famosos cortes, mi estimado Roncho. Camino despejado totalmente para este gran pelotón que carga con un gran ciclista. Seb Kuss, el norteamericano, el otro norteamericano después de Chris Horner, que hace rato ganó por aquí una Vuelta a España a una edad bastante avanzada y no se volvió a saber mucho de él. El maestro Botero, mi querido Lucho, falleció en Mónaco. ¿En Mónaco? En Mónaco, sí señor, sí señor. Ahí residía en Mónaco. Tenía también Nueva York, Mónaco, se movía por México y por Río Negro, poeta, por Río Negro, ahí tenía también su... En el Ay, que su... a uno no lo vaya a agarrar un tranvía por ahí, porque a veces lo olvidan por la tarde. Ayer murió un ciudadano ahí en el centro de Medellín, pasó el tranvía y se lo llevó, ¿no? Él como que se tiró al tranvía, está muy aburrido, después hicieron la investigación... Y hay distintas maneras de viajar, de comprar el tiquete hacia el otro lado. Pero aquí sí nos quedó un artista para mucho rato, porque con los monumentos, con las plazas, con los... es decir, los salones que se abren diariamente para este genio, pues va a ser de siglos. Este sí nos va a quedar un ratito ahí, en el Salón de la Fama, donde ya están otros grandes. 64 kilómetros para meta. El Emiratos, por favor, aquí tratando de colocar gente, posicionándola en los puestos de comando. Yo, me parece que veía un viento lateral, como de costado, porque había un carro que ayudando a la fuga y todos se protegían. Pero miraremos una bandera, si es que aparece alguna banderita por aquí más adelante. Don Lucho Escobar, estamos en ciclismo en grande. A 63 de meta, yo voy adelantando por aquí un poquitico, don Nelson Restrepo, con Coordinadora, en la temporada que está cerrándose ya, se acerca el otoño. El futuro llegó,
Por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. Te lo llevamos, energía eólica es la que necesita este lote para el remate que hoy va a ser a cerca de 65, 70 kilómetros por hora. No tengo detalles de la llegada. Don Lucho, que es muy observador, no sé eso de la curva, la contracurva o los 300 metros rectos que a veces ponen para embalajes muy bonitos y algunas veces para el detalle técnico de la curva y la contracurva, y el hombre tiene que tomar en primera posición si es que viene el lote en llegada masiva. Don Lucho, ¿qué detalles tenemos de esos 63 que nos quedan al frente? ¿Cómo no? Es un sube y baje, la llegada más adelante nos la va a mostrar Iñaki, pero es una llegada cómoda, mi querido poeta, es una llegada de 7, 8 metros aproximadamente, perfectamente acondicionada para este remate histórico que va a tener en el día de hoy y que trae entre ceja y ceja Caden Groven y que trae Juan Sebastián Molano y que están pendientes los demás colegas para entrar, este Hof Hofter, que lo tengo aquí también metido entre ceja y ceja, que puede estar en la conversación del día de hoy, lo mismo que Milán Menten, que ha venido calladito, pero que también está dentro de este paquete y ramillete de favoritos para el día de hoy. Es bonito el golpe de vista que tenemos, es verdad, el viento está pegando sobre los 14, 15 kilómetros por hora, explicado extensamente ya por el profesor Saldarriaga. Rafael Colmenares, nos saluda Rafael Colmenares. Un abrazo, mis apreciados amigos y colegas, desde el Táchira, desde el Táriba, en Venezuela. Un abrazo, Rafa Colmenares, muchas gracias, muy amable. Víctor Restrepo también nos saluda desde el downtown de Brooklyn, en Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Juan Bautista Zapata, saludos para ustedes, los de Ciclismo en Grande, y felicitaciones por tan excelente transmisión. Luis Velosa, ¿cuándo viaja Chemo a Manhattan? Adibel Nava, buenos días, aquí la tía deschavetada. Llegando tarde la tía deschavetada, aquí está Diver, muchas gracias. Hans Guevara, gracias. Muy bien, Luis Anabria, Don Chemo, siempre con buenos análisis. Gracias, dice Luis Anabria, perfecto, así es. Lionel Almaguer Martínez, un saludo para ustedes. Gracias por hacernos llegar este hermoso deporte desde Cuba. Una isla deportiva, pero no tenemos derecho a disfrutarlo, dice Lionel Almaguer desde Cuba, que nos saluda. Carlitos Cárdenas, desde Maryland, en Bethesda, no lo pude pronunciar, desde Maryland, Carlos Cárdenas. Muchas gracias. María Chavarría, saludos a todos desde Uruguay. Gracias a usted, María, por estarnos acompañando. Volvemos aquí a la carrera. Se mantienen ahí los cuatro hombres en punta, a veces en posición escalonada, como lo acaba de explicar el profesor Saldarriaga, porque de todas maneras el viento está en alerta naranja. David Clemen, el hombre del Grupama, haciendo el relevo permanentemente, pasa la peina ahora, haciendo también su trabajo. Allí aparece la camisa, este es como Mango Biche, no sé, esa camisa amarilla que ha cambiado ese tono, el Arkea, que luce bien, que se ve muy bien en el lote, acomandando ahí también Matías Leverré y por supuesto Michael Legel. Legel es el hombre del Caja Rural, que han salido a aprovechar la oportunidad en el día de hoy. Aparentemente el lote ahí, el León ahí, tranquilo, aparentemente, comillas. Aquí en el ciclismo no hay nada tranquilo. 1:15 la diferencia, está cayendo esto, mi querido Eder. Un abrazo y aquí lo tenéis, Eder. ¿Cómo estamos viendo esta carrera a esta altura de la misma? Pues es una carrera que, Lucho, pues dadas las circunstancias después de tantos días en una vuelta que es específicamente montañosa, tener la oportunidad hoy es, digamos que esas oportunidades de ir en el terreno llano, porque los velocistas tienen que sufrir mucho para llegar a tener estas oportunidades, ellos también tienen que pasar, pelear con el límite, guardar fuerzas y llegar a este día, entonces son días que también manejan mucha tensión, que tienen que tener mucha atención porque como son escasas oportunidades, es ahí donde tienen que tener un punto y un poco porque es el día que ellos están esperando. Entonces yo creo que la carrera se está moviendo dentro de su orden, está moviéndose dentro de lo presupuestado y pues está moviendo dentro del terreno que quieren los velocistas. Una carrera que sea de orden rápido, con una fuga controlada, con una fuga que no tiene mayor distancia, no tiene mayor ventaja, y que dentro de lo que queda, pues van a esperar el momento en que van a acelerar un poco más, atrapar la fuga y ya empezar a coger posiciones
para posicionar bien a los que son los candidatos y los hombres que son los apuntados a llevarse la jornada. Bueno, muy bien, muchas gracias mi querido Eder, ahí se mantiene la diferencia sobre 1 minuto y 10 segundos, es la que se mantiene en este momento con relación a los 4 hombres que van al frente. No ha cambiado la fisonomía, es el equipo del Alpecine, equipos de Emiratos Árabes, cuando ahora quiere salir un hombre del Bor aprovechando irse allí, sacando una pequeña diferencia, Buschmann, Emmanuel Buschmann, que está aprovechando este pequeño descenso. Pero el trabajo todo lo hace Alpecin y lo hace Emiratos Árabes, Chemo. Está clara las intenciones y el control que tienen para llevar los unos a Caden Grover y los otros a Molano, Chemito. Sí, señor. Aquí hoy, como lo decía al principio, tienen la obligación los equipos de llevar a sus corredores y darles la posibilidad de ganar, Grover ganar su tercera o Molano ganar su segunda. Hablaba ahorita Rubencho de los ganadores norteamericanos de la Vuelta a España, solamente lo ha ganado el señor Horner, Chris Horner, lo ganó a los 41 años en el 2013, y esta vez sería la segunda vez que un norteamericano gana la Vuelta a España. Los norteamericanos que han ganado distintas carreras al Tour les ha ido bien, porque por ejemplo Andy Hampton, que ganó el Giro de Italia, pues con él no pasó mayor cosa, o sea, no pasó nada en su vida. También Horner, que ganó la Vuelta a España, pues también ha tenido una vida, inclusive se dio el lujo de estar en Colombia corriendo una Vuelta a Colombia hace poco, la Vuelta que ganó Caicedo la corrió Horner, ya bastante avanzado en años. No ha llegado. Yo lo vi pasar por Melgar, verlo pasar por Melgar y no había pasado. Caso contrario, lo que ha pasado con los norteamericanos que ganaron el Tour. El primer corredor no europeo que ganó el Tour de Francia fue Greg LeMond, y después que ganó el Tour estuvo ese problema con un cuñado, con un sobrino, no sé quién fue el que le metió un escopetazo y por poco lo mata ahí en Sacramento. En una tarde de cacería. Luego se ganó 2 tours más, se ganó el 89 y el 90. Después vino el caso trascendental de Lance Armstrong, que ganó el campeonato del mundo en el 93 en Noruega y luego apareció con su problema de cáncer testicular, que llegó inclusive a tener una fase de metástasis en los pulmones. Luego se ganó 7 tours, posteriormente se los quitaron por el uso de eritropoyetina. Y el último que ganó el Tour de Francia fue Floyd Landis, también se lo quitaron. De manera que los norteamericanos que ganaron el Tour de Francia les ha ido muy mal. En cambio, los que ganaron el Giro de la Vuelta a España les ha ido bien. No puedo dejar de mencionar también a Ryder Hesketh, que ganó el Tour, ganó el Giro de Italia por allá en el canadiense. Ese es canadiense, que ganó el Giro de Italia en el 2012. Y el 2012 ganó, ese es otro corredor que anda por ahí sin problemas. Pero los norteamericanos que ganaron el Tour, inclusive hoy Greg LeMond sufre de leucemia, lo ha dicho él mismo, ¿no? Está por allá en Sacramento, está con problemas, sí, pero lógicamente sí, que la leucemia... Chemo, y sabes una cosa, también el triunfo de Cruz es eso, ¿no? Es el rescate de un ciclismo como el estadounidense, que es un ciclismo que tiene historia, pero que ha sido una historia muy golpeada, ¿no?, por todos los sucesos que acabas de remarcar y describir. Y creo que también es como ese corredor que navega entre una generación intermedia, tiene 29 años y es como el corredor que también está mostrando el camino de la competitividad, a pesar de que es un corredor marcado como gregario. Pero ha abierto un camino para las nuevas generaciones. Estados Unidos tuvo mucha esperanza en Joe Dombrowski, que fue un escalador que tuvo, digamos, como que ese aura de poder estar en las grandes vueltas. Definitivamente no pudo, ha estado en su carrera en Astana ya, digamos, como quemando sus últimos cartuchos, pero viene una generación demasiado buena de Estados Unidos, una generación que va a estar el próximo año, este año está en el Trinity Racing Luke Lamperti, que es un corredor clasicómano velocista que va a correr con el Soudal Quickstep la próxima temporada, y lo que hizo ahora, un corredor que yo sé que va a ser una de las piezas claves para que Estados Unidos sueñe con las grandes, que es Matthew Richitello, un escalador demasiado bueno que ahorita en el Tour del Avenir, por una cuestión de esas que se presentan pocas veces en el ciclismo, Isabel del Toro le terminó ganando el Tour del Avenir de una manera espectacular, pero era el mejor corredor
para ganar, era el gran favorito y Saad lo terminó sorprendiendo porque es un gran corredor el mexicano, es un estupendo talento, pero ahí lo van a tener. Y este año también ya hizo Giro de Italia Richitello con muy buen suceso, siendo uno de los corredores que marcó uno de los mejores tiempos en la pluma escalada, y ese es un corredor que también va a abrir el camino para que Estados Unidos vuelva a tener un corredor de grandes vueltas y corredores que tengan esa imagen que está haciéndose, pues, ¿no? Una imagen buena, una imagen bonita, una imagen de carisma y una imagen que rescata no solo lo competitivo, sino también el plano humano. Sí, señor, sí, señor. A eso súmele a Jorgensen, ¿no? Que estaba hasta ahorita en el Movistar, ya se fue. Mandur, espectacular corredor. Va para el Jumbo. Tachifel, que es corredor de Ineos. Bueno, hay una cantidad de corredores americanos interesantísimos, ¿no? Interesantísimos, ya vienen despuntando. Lo que pasa es que en Estados Unidos el deporte es más olímpico que comercial en este tipo de... tú ves que va a un campeonato mundial y aparece una niña, ganó la norteamericana tal. ¿De dónde sacaron a las niñas? Las preparan para ese tipo de competencias. Y a los deportistas masculinos también. Es que uno va a los Juegos Olímpicos y encuentra que los Estados Unidos aparecen en primeros en todos los deportes, aparecen por ahí, siempre aparece un norteamericano, porque es que el deporte allá es otra cosa. Rubén. Gracias, muy amable don Chemo, profe Eder. Aquí estamos recogiendo también otros datos que nos envía John Freddy Valencia y que alimentan, que le dan contenido a esta transmisión. Mientras la fuga está a punto de sacar la bandera blanca de rendición, porque el lote cada vez respira ahí, en su territorio. Solamente 57 segundos tienen los fugitivos y atrás el lote no tiene ningún problema. Iglesia de Santa María en la torre que estamos viendo. A ver las banderitas, nos están moviendo mucho, son banderitas chiquitas en la cúpula. Allí en la parte alta, y estoy recibiendo el dato de John Freddy Valencia, que les gusta a los aficionados mucho. A ver, más camisetas de líder en todas las competencias. Antes de cumplir 24 años, Renko Evenepoel, Tadej Pogačar y Giuseppe Saroni, Eddy Merckx, están clasificados ahí en ese grupo. Beatriz Turó. ¿Te acuerdas, mi querido Chema de Turo? Giuseppe Saroni. Sí. Eddy Merckx, 58. Peter Sagan, 5. Freddy Martin, 5. Y 50 victorias Renko Evenepoel. Cumplió, ¿no? Se registra con la victoria anterior. Es la número 50. 5 ciclistas con menor edad que alcanzaron la cifra de 50 victorias profesionales. Saroni con 22 años. Freddy Martens con 23. Freddy Martens. Eddy Merckx con 23. Peter Sagan también está. Y Renko. Ojo, que es que este está rompiendo, volviendo nada a las marcas. La mayor diferencia entre un ganador de etapa y el segundo, creo que también la está rompiendo. Este está haciendo de todo su propia carrera. Él se dio cuenta que con el Jumbo no había nada que hacer. Hagámonos los locos, inventémonos una pájara. Que con 27 minutos me dan libre. Rubencho, dígame. Pero sí, nada que hacer con Freddy Mertens, que en 1977 se ganó 13 etapas de las 19 de la Vuelta a España. Incluido el prólogo. Ese es muy grande. Renko hoy va de paseo, guarda fuerzas para mañana. Sí, mañana se apunta a otra etapa. Seguramente irá por la cuarta. Se enfatiza el concepto de regalar nada a nadie. Renko está bien, ni está Renko ni está Ronco. Dice por aquí Max Agüero, el que me voy a quedar ronco soy yo si no le doy paso a las cuñas. Aquí rápidamente y ya volvemos enseguida, señoras y señores. Graciano Bicycle Center y Air Express te invitan a participar de Ruta Medellín Miami edición 2023 el próximo 10 de diciembre en el estado de la Florida. Prepárate para rodar con tus invitados especiales. Para más información en arroba Ruta Medellín y un bajo Miami arroba Gracianos Bicycle Center. Alfajar Hotel, en el corazón turístico del oriente antioqueño. Somos una representación de la cerámica, la naturaleza y la vida hecha arte. Una joya única de Antioquia para el mundo. Alfajar Hotel.
ubicado en el Carmen de Viboral, a solo 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Bienvenidos. Me decían que no tenía los pies en la tierra, que estaba loco y con la cabeza en las nubes. Ahora de vez en cuando paso a visitarlas. Sí. Lo que te hace feliz empieza con un sí. Compra lo que quieres y págalo después. Un sí para que digas sí. Siste Crédito, lo hacemos posible. Bien, venimos, señoras y señores, buscando un final inédito en el día de hoy. Íscar, esta hermosa localidad allí en Valladolid, que es el final hoy de esta etapa número 19, pues hombre, es inédito, es primera vez que llega la vuelta allí, en la provincia de Valladolid, en Íscar. Vamos a ver cómo nos va allí. Desde 2007, allí se abrió el primer museo del mundo dedicado a la danza española, de la mano de la bailarina y coreógrafa Guillermina Teodosia. Leyendo aquí parte de la historia, para dónde vamos, para Íscar. Vamos a llegar a inédito esta llegada aquí, una llegada cómoda. Esperemos poder disfrutar de ese sprint especial, un sprint, un embalaje real lo que vamos a tener hoy, mi querido profesor Saldarriaga. Nos quedan todavía 46 kilómetros a línea de meta. Se estaba rodando a un promedio de 44 y medio, 45, profe Saldarriaga. ¿Esa es un buen promedio? Un excelente promedio. Me parece a mí que, sin lugar a duda, la fatiga ya empieza a hacer mella en los corredores. Esa fatiga aguda, de más de 35, 40 días que acusan los corredores, porque recordemos que hay algunos que vienen también de competir mucho este año, y algunos acumulando más de 60 días de competencia. Me parece una buena estabilización de la velocidad, aunque hay equipos que generalmente, por ejemplo, este equipo del Alpecin, que hoy ha sabido distribuir muy bien a su equipo, porque ellos tienen menos dos corredores que se han retirado. Entonces hoy hay dejado a Osborne, que es el temporizador, es decir, el que acentúa la velocidad, el que mantiene a la raya también a la fuga, y está teniendo a Janssen, que es otro de los corredores que está colaborando, y solamente está colaborando Damir Novak, el corredor del UAE, pero están guardando ellos a Oliveira, el corredor lanzador que va a ser para Mulan. Me parece a mí que la alternativa va a ser que esa recta larga, porque tenemos una recta de casi un kilómetro 800 metros, va a marcar una tendencia importante, y es que el posicionamiento sí va a ser fundamental, pero va a ser mayor la tendencia en la cual el lanzador pueda sostener lo más que pueda a su sprinter. Aquí no se pueden cometer errores porque no hay incidencias desde el punto de vista de objetos o de circunstancias. Es decir, a la curva hay 300 metros a la meta. No, aquí es una línea recta. Entonces la apreciación del espacio, la capacidad temporoespacial es muy importante para no cometer un error, y va a ser fundamental esa misma dinámica. Así que vamos a ver un embalaje bastante bonito, porque la fuga, la verdad, que no tiene futuro en esta instancia. No, exactamente. Vamos a ver bien colocadito allí a Rui Oliveira, haciéndole seguramente un buen trabajo a Juan Sebastián Molano, que es el hombre que tiene hoy, por supuesto, todo a cuesta la responsabilidad. Dicho Molano hoy que estaba tranquilo, ahí vimos algunas declaraciones de Molano, que estaba tranquilo, que estaba cómodo, que tenía ganas de la etapa del día de hoy, con buenas sensaciones, así que estamos pendientes. Tenemos más invitados, mi querido Nelson, en este momento. ¿Cuánto? Ah, no hemos escuchado a Juan Sebastián Molano, pues vamos a escucharlo precisamente hablando de este tema, cuando se está cayendo definitivamente la fuga de los cuatro hombres a 46 kilómetros y medio, 30 segundos la diferencia. Aquí está Juan Sebastián Molano con Iñaki Berrueta. Buenos días. Bien, ¿listo? Toca rápido, venga, rápido. Bueno, Sebas, buen día. Ayer le hicimos bastante fuerza en esos dos pasos por la Cruz de Linares. Sí, ayer fue un día complicado para mí. Bueno, los tres días anteriores, ayer ya se llevaba una fatiga impresionante. Y bueno, cosas del ciclismo también. Un juez que iba conmigo todo el día, pero dejaba hacer trascoche a los otros. A mí no, siempre estaba conmigo, pero bueno. Esto también es un juego en el ciclismo, ¿no?
Pero bueno, pasamos el día bien y dormí bastante bien, recuperé muy bien y lo importante es que hoy estoy motivado y con ganas de ganar. Y ese agradecimiento a ese gregario, a ese amigo, a ese compañero que lo acompañó y lo animó en su momento difícil. Sí, exacto, es un hombre que siempre tengo, es mi mano derecha y además lo que tú dices, es mi parcero, es mi amigo, es un confidente. Y siempre está ahí conmigo, siempre está animándome. Ayer también tuve un día duro porque tuve una caída antier. Esperemos que hoy vaya un poquito mejor porque no se puede parar en pedales, pero bueno, vamos a dar el 200% como siempre. Hoy el viento puede ser un protagonista, o al menos esto está diciendo la predicción del tiempo. ¿Cómo lo planteáis? Hay que estar pendientes, hay que estar pendientes. Cualquier equipo lo puede intentar. Nosotros hoy trabajaremos para llegar al sprint con el otro equipo que tiene sprinter y veremos, estaremos en primera línea, si hay viento estaremos ahí. Gracias. Buenas sensaciones, buenas piernas, durmió bien, descansó, así que lo tenemos para hoy, mi querido Chemito, mi querido profe Saldarriaga, Eder. Esta es una buena, un buen preámbulo a lo que podemos esperar hoy, Chemo. Sí. Y Rui Oliveira, ¿cuál fue el que se cayó? Oliveira, que lo entendí. No, y que está porriendo. No, el otro compañero Oliveira, que viene con él. Rui Oliveira está descansadito, está de último en la general. Mira que hoy ellos les ha tocado y la gente cree que no. Pero estos muchachos también sufren mucho. Estos rodadores, por eso no hay muchos embaladores en esta Vuelta a España, porque hay algunos que dicen, no, yo cogí a la Vuelta a España, hombre, eso es tan duro, eso es tan difícil, subir el Tourmalet, el Anguilú, no, eso es muy bravo. Pero estos muchachos tienen unos días durísimos y ellos hacen su grupo atrás de los embaladores que ya ellos llaman y comienzan a luchar contra el tiempo también, porque a algunos les toca llegar fuera de lugar, pero fuera de tiempo, ¿no? Pero generalmente estos muchachos tienen que sufrir mucho y hoy tienen la oportunidad. Por eso el hecho de que haya una fuga no significa de que ellos no tengan la posibilidad de ganar, porque sus equipos se responsabilizan y tienen que darle adelante. En este caso, el que más le da es el equipo de Caden Groves, porque es el gran favorito para ganar la etapa. Vamos a ver si hoy nuevamente la pareja de Oliveira y Molano se imponen para que Colombia salga ganador de esta etapa, chicos. Correcto, esa es la situación, 23 segundos la diferencia ahora de los cuatro hombres que van al frente. Se mantiene Clement David, el Grupama, se mantiene Pablito Lapeira del AG2R, Matías Leverré, el chico del Arkea, y por supuesto Michael Schlegel, es el chico del Caja Rural. Pero con todo está trabajando el Alpecin, que se van acercando lentamente a 43 kilómetros de línea de meta. Da la sensación que es más por desgaste de los cuatro de punta que aparte del fuerte trabajo y el fuerte ritmo que están colocando, porque es que el lote por momentos lo estira el Alpecin, lo colocan de uno en punta aprovechando el muy buen terreno, totalmente destapado, ¿no? Totalmente destapado. Vuelvo a mirar la temperatura sobre 25 grados, ha bajado la velocidad del viento, está sobre 11 kilómetros aproximadamente, así que van a su aire los muchachos, no tienen en este momento ninguna presión por parte del viento, ni de corte, ni de abanicos, ni nada. Alpecin es el que está colocándole aquí el pecho a la brisa, profe. Sí, el Alpecin, que ya ha distribuido muy bien ya a su equipo, está consecuentemente ya muy bien posicionado. Ellos están dando relevo tres corredores son los que están dando relevos, que generalmente son Osborne, Novak y Janssen. Dos del Alpecin por uno del UAE. Están dando relevos, más bien relevos largos, consecuentes. Incluso por ahí todo el día ha estado en una gran posición ahí en la zona de influencia. Es esa zona en la cual uno puede observar, ver, tomar decisiones y percibir todo el contexto de la etapa, el equipo del Alpecin, que es el más incisivo. Ellos tienen obviamente también la presión de ganar hoy con Caden Groves y necesariamente pues también tienen que hacer un trabajo, porque ellos vienen es única y exclusivamente a disputar las etapas, teniendo en cuenta que también tenían un corredor como Tobias Bayer, creo que se defendía bastante bien en la montaña, pero debido al modelo de este equipo, el modelo táctico que tiene este equipo, es una conformación
explícita, única, exclusivamente para pelear las etapas, que distribuye muy bien esas fases de aproximación, lanzamiento y definición, y le ha tocado trabajar para el equipo, porque acá el corredor se tiene que acomodar también al modelo del equipo. Y entonces tenemos que hoy hay un dominio total de estos dos equipos. Ningún otro equipo, por ahí hemos visto a Lotto asomarse por ahí a ver si colocaban un corredor, pero no. Ellos están, básicamente, ustedes ven que después del UAE hay un corredor del Lotto. Ese corredor es el que está fijo posicionándose. Es decir, él está guardando el espacio para que vengan otros corredores de atrás en fila india, y él los va a dejar filtrar, los va a dejar que se filtren ahí, y les va a permitir que ganen ese espacio para poder hacer el sprint, mi querido Lucho. Muy bien, correcto. Esa es la situación que se está dando en este momento, perdón, con los cuatro hombres que vienen al frente, pero que los han tenido ahí. Hoy muy pendiente de lo que puede pasar entonces con el señor Caden Groven, con el señor Molano, con el señor Milan Menten, y ojo con Teuns, ¿no? Edward Teuns, que también, Hofstetter, que entra allí en la conversación, mi querido Jorge. Ese se mete, el del Bahrein, lo he visto ahí, tercero, cuarto, y la última vez se quedó mirando a Molano, que le pasó por un lado, raspadito ha estado el Edward Teuns, que hay que sumarlo a la lista VIP que tiene ahí don Lucho Escobar, lista preferencial para tenerlos en cuenta, y uno deja un pequeño margen para la sorpresa que se da. Uno no sabe de dónde, de cualquier malla, salta un ratón. Bueno, aquí estamos echándole Sevilla a la maraca para que suene. La maraca las está manejando en este momento el equipo del Alpecin, con un hombre entreverado. El duelo va a ser Alpecin Emiratos Árabes. Esa etapa no se la quitan a Molano, y probablemente estaremos celebrando después de la Cruz de Linares, ayer un premio de montaña muy bonito, que era inédito en la Vuelta a España, se estrenó con gran presencia de público. No sé si hay una nota por ahí detrás de Iñaki Berrueta, aprovechando que la marea azul del Alpecin sigue sosteniendo el resto del grupo, que está bien abultado en el día de hoy, y esperar para los 5 kilómetros finales que se arme la gorda, a ver si se arma para el embalaje a 70 kilómetros por hora. Vamos con Diego Camargo. Camargo, ¿cuál su vida más dura? Camargo le preguntan por su vida, si no se sabe cuál contestar, dice, pero si esto todos son duras. A ver, adelante Don Iñaki Berrueta con el colombiano Diego Camargo. Bueno, gracias. Bueno, Diego, se han pasado dos de las etapas más duras de esta Vuelta a España. ¿Cómo te sentiste y qué balance puedes hacer del Angliru? ¿Conocías esa subida? ¿Cuál de todas? Porque todas han sido duras. No, yo creo que bien, el Valle de Angliru, una etapa muy dura, bonita igual. Y nada, yo creo que lo que le dije, desde el principio venimos a dar lo mejor cada día y creo que eso es lo que estamos haciendo. Hoy amenaza el viento. ¿Qué planificación se puede hacer dentro del equipo Education First? Nada, yo creo que para el día de hoy tenemos un hombre rápido, como es Mark de Ben. Yo creo que lo puede hacer muy bien y vamos a esperar que pase en la carrera. El equipo Jumbo-Visma ha hecho esto muy difícil, muy complicado. ¿Cómo lo habéis sentido dentro del pelotón? Sí, yo creo que ha sido una carrera muy dura, pero nada, para eso todo el mundo se prepara, entonces no hay nada que hacer. Sobre la polémica esa de si hay que permitir o no permitir que un gregario gane una carrera, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? Nah, yo creo que todos tienen la oportunidad y ahí no hay nada que hacer. O sea, el equipo ya maneja sus fichas dentro del equipo y que ganen mejor. Todavía hay dos etapas muy duras, pero esperamos verlo en Madrid, y muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Vale, gracias. Muy amable, gracias. De esto hay una frase muy buena, Chemo, para el libro de Cochise. Cuando le preguntan, ¿usted qué sintió? Bueno, perdiendo 11 por 11 segundos la Vuelta a México con el indio Porfirio Remigio. También perdió la Vuelta a Colombia por 8 segundos con Pajarito Buitrago. Eso no le crea ningún trauma. Y dijo, todos los que se inscriben en una carrera tienen derecho a ganarla. Todos los que están en la lista. Y lo dijo hace 40 años, ¿no? Lo dijo hace 40 años el gran Martín, no solamente lo del cáncer, que aquí moría más gente de envidia que de cáncer,
que a lo mejor no era de él, pero él la hizo célebre, porque la dijo en el momento oportuno. De esas frases también se vive en el ciclismo, profesor Chemo Quirós. Sí, señor, el profesor aquí es el profesor. No, no, la verdad es que sí. Lo que pasa es que el ciclismo ha ido evolucionando y ya hoy corredores que son contratados para trabajar ya no tienen la opción de ir a ganar la carrera, inclusive ellos mismos saben que no, ¿no? Ahora, un corredor como Seb Kuss es de esos corredores que tienen la posibilidad de ser las dos cosas, ¿no? Porque Seb Kuss de aquí en adelante ya no lo vas a coger con el mismo trapo con que lo cogías antes de la Vuelta a España. Y ahora en adelante, si gana la Vuelta, que ojalá la gane pasado mañana, ya Seb Kuss será otro corredor que cuando se inscribe en cualquier carrera va a ser mirado de otra manera. Y los equipos también lo van a mirar de otra manera, porque es que esto, para ganar este tipo de competencias de 3 semanas, hay que mirar muy bien el corredor, las condiciones que tiene, la capacidad que tiene, no solamente física, sino la capacidad mental. Porque estas carreras, si algo tienen difícil, es el golpe que va directamente a la cabeza, a la mente. Estas carreras, y sobre todo antes, ahora ya son un poco más cortas las etapas, aunque más rápidas, pero antes, tú te imaginas terminar hoy una etapa de 300 kilómetros para arrancar mañana para otra de 350 y pasado mañana una de 280, era una cosa muy brava en lo que tenía que ver con la mente, pero ya hoy las cosas han cambiado. Sin embargo, tienes que buscar el corredor que tenga la capacidad, la doble capacidad, que tenga bien la mente y bien la parte física y todas sus cualidades. De manera que esto ya ahora para ganar una carrera de esta, y sobre todo que a ti te contratan para que vengas a leer los comerciales y no te puedes poner a narrar, solamente leer los comerciales. Así que así son las cosas, Rubén. Pero un día de esos no llega el narrador. Ay, ¿cuántos narradores hay hoy que son famosos porque no llegó el comercial? ¿Cómo es? Que no llegó el titular. Yo soy víctima de eso. Un día no llegó el señor Bermúdez, que era el narrador. Y obligado me dijo el patrón, le toca narrar a usted. Y usted un día, osadamente, mi querido Chemo, me abrió el micrófono en 1979, sin saber si yo era o no era, y nunca más me lo volvió a cerrar. Mire usted, es que las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas. Lo puse a hacer el saque de honor en el primer tiempo y se quedó jugando. Entonces, no, sí, eso, pero en esto es distinto. Aquí comenzó el ciclismo a cambiar, yo creo que el profesor Saldarriaga, en su estudio, porque el profe no había nacido. Esto comenzó a cambiar con Rafael Antonio Niño. Cuando Niño regresó de Europa, comenzó a montar equipos de marca. Y entonces montó el equipo de relojes, creo que fue, ¿cuál fue? Sería el Banco Cafetero, Relojes Pies, en fin, comenzó a montar y a decir, bueno, ya aquí no vamos a correr por Boyacá, ni vamos a correr por Antioquia, aquí vamos a correr por equipos de marca. Entonces comenzó a montar equipos donde él era el capo y los demás iban a ayudarle. Finalmente, él se retiró siendo capo del equipo de la Lotería de Boyacá y él exigió que todos fueran boyacenses. Pero quien trajo aquí el cuento del ciclismo ya moderno fue precisamente Rafael Antonio Niño, cuando regresó de haber corrido por allá en la Yoli Cerámica. Niño, bien. Están hablando de Niño. Me perdí el este Niño. El Niño no hizo nada en Europa, pues, al lado de Cochise, en fin, pero fue el que revolucionó el ciclismo colombiano, trajo la cartilla. Trajo el libro, cómo era que había que organizar médico, equipo. Creo que salió de las motos y pasamos a los autos. Con Rafael Antonio Niño, en la época del Banco Cafetero. Creo que era Banco Cafetero, sí. Digo, el Banco Cafetero, ¿no? El Banco Cafetero que... No, yo estaba diciendo eso, Rubén, que sí. el ciclismo antes era, iba Ñato Suárez por Suramericana y Cochise por Caribú, y eran del mismo equipo, el equipo A de Antioquia, y ellos se daban palo entre ellos. Pero ya no, ya después comenzó Rafael Antonio Niño a decir, no, esto no es así, vamos a conseguir equipos de marca, vamos a ir con un capo, con unos gregarios... Y en fin, reunieron unos corredores muy interesantes. Finalmente él se retiró, como les decía Rubencho, ya lo había dicho acá. Es para que lo tengas en cuenta, que él se retiró por el año 82, cuando todavía era capo del equipo de la Lotería de Boyacá. ¡Oh, qué equipazo! ¡Qué equipazo! No me lo recuerde.
Esa dupla, ese binomio con Parra entrando a Medellín era una maquinaria patrocinada además por Miguel Ángel Bermúdez, creo que estaba detrás con el equipo de la Lotería de Boyacá. Equipazo, esa vuelta terminó en la ciudad de Cali. Esta pausa, rápidamente, la carrera no ha cambiado mucho, pero ya estamos a 34 de meta y cada vez pensamos más en Molano, el sprinter de moda. Pausa y volvemos. Señores, si usted se quiere tomar una buena michelada, una cerezada, vaya a Rompe Dieta. Son deliciosas en todos los sabores, espectaculares, como en ninguna parte en Corozal. Acompáñala con una buena hamburguesa, acompáñala con una buena picada, acompáñala con un buen asado, porque todo se lo venden aquí, picadas mixtas. Hay un plato que se llama Rompe Dieta, que es de lo más brutal y delicioso que lo van a conseguir en este punto. Rompe Dieta. Se dice que el camino es difícil, pero el tiempo te enseña que tu empresa crece cuando trabajas en equipo. Muévete a hacer, localiza Rentacar. Alfajar Hotel, en el corazón turístico del oriente antioqueño. Somos una representación de la cerámica, la naturaleza y la vida hecha arte. Una joya única de Antioquia para el mundo. Alfajar Hotel, ubicado en el Carmen de Viboral, a solo 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Bienvenidos. Graciano Advisor Call Center y Aere Express te invitan a participar de Ruta Medellín-Miami edición 2023 el próximo 10 de diciembre en el estado de la Florida. Prepárate para rodar con tus invitados especiales. Para más información en @RutaMedellin_Miami. @GracianosBicycleCenter. Estamos al aire, ¿cómo no? El grupo enfiladito de uno en uno, el viento que es el protagonista hoy, el que hizo casting desde ayer porque todo el mundo lo está esperando. Hay por aquí placas de energía solar, todo el mundo buscando en el sol, ¿no? La energía para recargar. 32 a meta nos van quedando poco a poco. El del Grupama es el que pone la cuota, el que machaca el asfalto. En este instante la general no se mueve. Está en pleito lo de los sprinters. Todavía por ahí hay un puntaje, un botín por pelear, por regatear en esta Vuelta a España. Volvemos aquí con el comentario del profe Saldarriaga. ¿Cómo ve? Ahí la actitud. Ah, no, está Iñaki. Probamos a Iñaki. Un momentito, profe. Vamos con Iñaki. Probamos de una vez. Señala ahí con el punto de arriba. ¿Qué tal? Buenos días con el café Las Margaritas. El café que invita a escuchar a Iñaki Berrueta. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Rubencho. Es que antes de que hablar, profesor Sandarriaga, quiero explicar cómo está la línea de meta. Es una larguísima recta que tiene más de un kilómetro y 100 metros. Es decir, que aquí no va a haber ningún obstáculo, no va a haber ninguna curva, no va a haber absolutamente nada. Va a ser un sprint absolutamente limpio y el viento aquí es absolutamente imperceptible. Vemos las hojas de los árboles. No está soplando absolutamente nada de viento, tampoco ha llovido. Ha llovido en prácticamente toda España, menos aquí. Y la carretera está en perfecto estado y absolutamente seca. Así que, profe, ese es el espacio que le espera a los sprinters cuando la escapada prácticamente va a ser ya neutralizada, porque llevan solo 18 segundos, con lo cual esto se va a dirimir entre los velocistas, profe. Hola Iñaki, con el cordial saludo y felicitándote por el gran trabajo que has hecho desde allá, desde España, de la Vuelta a España, gracias a Café Las Margaritas. La verdad es que aquí hay que acentuar algo y me da para pensar también que un corredor como Filippo Ganna, pues si tiene las intenciones y el equipo le puede colaborar, sobre todo a posicionarse, es una recta que le conviene mucho a Filippo, ¿no? Es un corredor que es de un ritmo sostenido, viene de ser el récord mundial de la persecución,
Entonces creo que también es una llegada para él, porque no hay tanta curva, no hay que hacer tanta parte técnica, ¿no? Este es un corredor que generalmente pone una velocidad estable, grande, muy alta y puede sostenerse. Ahora, la intención de los velocistas, de los diferentes equipos, es hacer los movimientos coordinados y acentuados para evitar ese tipo de sorpresas que generalmente también se pueden presentar, porque esto es ciclismo y particularmente pues habrá otros equipos que quieran hacer lo mismo, sorprender. ¿Y esto por qué? Porque bueno, hemos visto que Rob Gies, que era el lanzador de Caden Groves, pues ya ha salido de la carrera. Les toca replantear con Eddie Flanker, que viene a ser el sustituto, y la aproximación en una recta tan larga. Esta es una fase que de pronto uno se puede también equivocar, porque las referencias no son tan estructurales y no dependen tampoco de la habilidad del corredor para una curva, una contracurva, y evitar un roce inadecuado pues puede ser la trascendencia que puede dar la victoria final. Consecuentemente con esto me parece a mí que hay que ser muy, muy alternativos, es decir, coger las secuencias de movimiento que se necesitan, no las que están en descenso de velocidad, sino que por el contrario vienen con más ímpetu de atrás hacia adelante, y hay que tener en cuenta este factor. Los que vienen de atrás hacia adelante tienen un mayor refugio y tienen consecuencia de que pueden actuar más tardíamente, pero también eso les va a servir mucho en la acentuación de la velocidad. Así que vamos a observar un sprint que por la línea, por las características que presenta Iñaki, es para un corredor que no se puede equivocar, sobre todo en la parte espacial, mi querido Lucho. Bien, bien. Vale, profe, muy bien, muy bien, muy bien. Iñaki, gracias por esos datos ahí que son muy importantes. Por ahí lo está buscando Cristian. Iñaki lo está buscando Cristian en la meta porque tiene ganas de tomarse un cafecito, las margaritas. Cristian está por ahí buscándolo en la meta. Muy bien, 10 segundos. Cristian, bueno, Cristian, vamos a buscarlo. Cristian, que se deje ver, ¿no? Que levante la mano, que grite, que quite la camisa, que haga alguna cosa para poderlo identificar, porque ahí está. Ojo que ahí se está presentando un corte, se está presentando un corte en la parte posterior de la carrera, el grupo enfiladito, que hay aceleración, tienen a 9 segundos. Esto se acabó, la fuga se acabó, profe, 10, 8 segundos nada más, te escucho. Ese Benedetti sí no regala nada, ¿no? Ese no regala, no regala ni un dulce. Por ahí está, un saludo. Vea, apareció Cristian. Véalo ahí. La vuelta. Espere, a ver. Vamos a ver. ¿Usted me dicen que se llama Cristian? Sí, sí, soy el mismo, igualito, el mismo. A ver, que muestra el celular. Aquí lo tenemos. Bueno, eso es una prueba. Vamos a ver, sí, ahí está. Bueno, pues primero, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Arroyo de la Encomienda, una localidad de aquí de la provincia de Valladolid. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Arroyo de la Encomienda? 17 años ya. ¿17 años? ¿Y cuándo conoció? Mucho, hace poco. Hace poquito, o sea, con la vuelta, como sabía que iba a pasar por Valladolid, empecé a buscar, pues, esto, aplicaciones donde transmitieran este fervor y esa pasión de Colombia, porque somos ciclistas allí y seguimos mucho con pasión el ciclismo. Bueno, pues, Cristian, vamos a hacerle entrega, porque no puede ser de otra manera. Hágame un favor, ábrame ya el bolsillo chiquito, el bolsillo chiquito. Por esto toca con malabarismos, pero me hacen falta manos. Y ahí está, saque, sí señor, sin miedo. Saque un bultito de café en las margaritas. Gracias, muchas gracias. Disfrute con salud. Vale, muchas gracias. ¿Quiere mandar un saludo a Colombia? Sí, a todos mis familiares que están en somos de Gigante Huila. Y allí para todos ellos un fuerte abrazo y que los quiero mucho. Y a toda Colombia, y a toda España también que estamos aquí. La gente, muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristian, y que lo disfrute con salud. Gracias. Bueno, poeta, genial. Y que sigue viendo el ciclismo en grande en sus aplicaciones. Genial, genial. Esta experiencia es muy bonita. La vamos a recordar mucho tiempo cuando esto evolucione y vaya mucho más adelante. Vamos a recordar estos principios, este contacto, esta cercanía de ciclismo en grande con su gente a nivel mundial. Esto se hacía aquí localmente, llegando a Honda, la llegada a Tuluá, pero ya hacerlo desde ese escenario a más de 8.000 kilómetros de diferencia, esto es extraordinario, sacarle el jugo.
a lo digital, a la evolución como lo hace Coordinadora. Volvemos con Don Lucho Escobar. El lote macizo, 9 segunditos quedan de vida y muy poco para la fuga que se va descolgando. Van a sacar la bandera blanca y esto entrará en otra tónica a partir de los siguientes minutos. Lucho Escobar. ¿Cómo no? Fernando Hernández, mucha fuerza. Eric Fagundes nos escribe desde Uruguay. Fernando Hernández, gracias por estar con nosotros. Liz Eliana, Carlos Cárdenas, gracias a todos ustedes. A Jacques Roca, gente de ciclismo profesional, a los que decimos gregarios los contratan para eso. Es su trabajo, no que les guste ser gregarios. Bueno, eso es lo que dice Jacques Roca. Muy bien. Irma Isabel Lara, feliz con los que le entregaron el cafecito ahí a Cristian, gracias a Luis Enrique que nos saluda desde Panamá. Bueno, todavía ahí se mantiene algo de diferencia, señoras y señores. Esto estaba en 9 segundos y estoy viendo una imagen aquí que de un momento a otro me lo muestra en 1:09. ¿Algo pasó? No. Eso no puede ser. O nos están metiendo gato por liebre. Una repetición debe ser. Entrampamiento. Y están a 13 segundos. Sí, porque dice que faltan 91 kilómetros. Algo pasó. Algo les pasó, dice que faltan 91 kilómetros para los 4 hombres. Ahora sí, estaban trayendo la imagen, estaban haciendo una repetición, como bien lo precisó Che. Como bien lo precisó. Aquí está, es que está uno leyendo aquí los mensajes, mirando listas, mirando otra información, y cuando levanta la cabeza y ve que faltan, dice que 90 kilómetros. ¿Qué pasó? Por Dios, y a mí me faltaban 25. Ahora faltan 23. Faltan 23 kilómetros, la vuelta se está acabando, la etapa en el día de hoy. Se mantiene todavía Clement Davis, se mantiene La Peira, Pablito La Peira, Matías Leverré y se mantiene Michael Schlegel. Son los 4 hombres que están ahí, pero ya sienten ese león dormido que viene ahí, esa oruga multicolor, ese sonido particular que hace la cadena cayendo sobre los piñones. Es un enjambre. Mientras tanto, ese enjambre de abejas viene ahí tranquilo, ¿no? Viene ahí tranquilo el enjambre de abejas, el Jumbo Visma, viene ahí metidito, se mueve esta oruga multicolor, parece una lombriz a la izquierda, a la derecha, los árboles parecen pintados en este momento, 14 segundos la diferencia, el Alpecin no se ha quitado del frente, son los que están comandando una vía en muy buen estado en esta toma aérea que nos están mostrando, 22 kilómetros, Eder, a línea de meta, empieza a ponerse un poco nervioso la carrera, Eder Garcés. Bueno, Lucho, pues ya la carrera está entrando, digamos, en la etapa definitiva, en la etapa de definición, y ya prácticamente la fuga está dando, pues, sus últimos compases, sus últimos esfuerzos como por honrar la escapada que han hecho tan larga. Y pues ya en 20 kilómetros, los últimos 20 kilómetros van a ser de ubicación, de posicionamiento de los equipos, de mantener bien al frente y salvaguardar, pues, a los hombres que van a disputar en esa larga recta que describía Iñaki, pues la victoria de la etapa. Yo creo que se está desenvolviendo y la etapa se desenvolvió en el terreno normal que se esperaba hoy, de tener una fuga no tan ventajosa, no tan peligrosa, y los equipos interesados, específicamente pues el Alpecin fue el que tomó las riendas de asumir el comando del pelotón, de ir adelante, de hacer el recorte y pues ya de tener una fuga prácticamente ya controlada y esperar, pues, que en la definición ya se muevan y se jueguen otras cartas de ubicación para tener bien posicionados a los sprinters y aspirantes del día. Correcto. Atención, señoras y señores, que se nos está acabando la etapa. Se mantienen los 4 hombres ahí. Están tirando un pulmón. Mire la banderita, poeta. Mire la banderita. Ajá. Hay viento que está pegando de costado en este momento, poeta. Sí, señor. Esto, ojalá no tengamos caídas, porque ahora la gente se pone nerviosa. Recordemos que hay muchos sin contrato, hay muchos pendientes de una actuación brillante, de una buena figuración, para volver a firmar para la próxima o para 2 temporadas más. Eso también agita mucho el lote. Este es un grupo élite de profesión, viven de esto, entregados a esto, encerrados en hoteles, en montañas, por allá en el Teide o en Sierra Nevada. Y entonces es una actividad que además da buenos rendimientos y lo haces bien. Entonces está en juego esto. Los nervios y la adrenalina, acumúlele la expectativa de algún contratico. Por eso las fugas han sido grandes. Nos enseñaba por aquí el profesor Salda. Por eso eran 30, 20, 26 los que se marchaban en la fuga. Hoy solamente tenemos ese reducido grupo en este proyecto que ya va a terminar, porque el lote se abalanza sobre ellos. Iñaki, ¿estará al aire Iñaki?
Y aquí estoy viendo un sembrado de árboles. Esto no es olivos, esto tiene que ser otra cosa. Ya nos va a ir a contar, porque se ve que merece la pena destacarlo, lo está destacando la televisión. Vamos a hacer esta pausa, seguramente al regreso ya se habrá dado la cacería y vendrá otro plan de trabajo en el lote. Ya volvemos. Se dice que el camino es difícil, pero el tiempo te enseña que tu empresa crece cuando trabajas en equipo. Muévete a hacer, localiza Rentacar. Más opciones para ti, mayores oportunidades para disfrutar. Ahora con Coordinadora, siempre será un buen momento para enviar y ganar. Por cada envío que realices desde nuestro centro de recibo y entrega, acumula puntos Coordinadora y redímelos en más de 700 establecimientos aliados. Puntos Coordinadora, acumulas para ganar y ganas para disfrutar. Vigilado Supertransporte. Alfajar Hotel, en el corazón turístico del oriente antioqueño. Somos una representación de la cerámica, la naturaleza y la vida hecha arte. Una joya única de Antioquia para el mundo. Alfajar Hotel, ubicado en el Carmen de Viboral, a solo 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Bienvenidos. Sí, sí. Lo que te hace feliz, empieza con un sí. Compra lo que quieres y págalo después. Un sí para que digas sí. Existe crédito, lo hacemos posible. De Vandenberg, ese hay que tenerlo en cuenta, lo tenemos por aquí metidito. Lo recomendó Diego Camargo, nosotros traemos el nuestro. Vamos a ver cómo nos va con el Education Fair. En ese remate quedan 20 kilómetros, la fuga. Pero aquí tuvimos un sprint que tomó de sorpresa al productor, al de la cámara, en una recta. Lucho sí la captó, se metió ahí un hombre de los que venían, un tal Clemen. 19 kilómetros sí. Para meta, don Lucho. David Clemen fue el hombre que se gana los 20 punticos aquí, el hombre del Grupama, porque eso se desbarató al final, en ese lance que mandaron, David Clemen logró pasar. Estamos pendientes de si Caden Grovens alcanzó a sumar puntos, que me dio la sensación que de pronto se metía la camisa verde por ahí, que de pronto me confundí con el Bora, pero sí. Estamos pendientes que aquí en Mojados nos ratifiquen el paso por el sprint especial. Lo cierto es que lo ha ganado David Clemen, el hombre del Grupama, que suma 20 punticos, poeta. Mojados, uy, como la canción de Arjona, el mojado, así lo llaman a los que cruzan la frontera. Con Coordinadora en el ciclismo internacional, estamos en la Vuelta a España, concluye el domingo en Coordinadora, vamos juntos, compartiendo la pasión por el ciclismo y disfrutando cada pedalazo de nuestros héroes. Coordinadora, que recoge y entrega contra reloj, pasando por Mojados, todos salen secos de ahí. Van a terminar también en Madrid limpios de lo que queda allí en el combustible después de este recorrido de más de 3.000 kilómetros. Vamos para 3.400, que hay que redondear el próximo domingo. Y volvemos aquí con el comentario de don Chemo Quirós. Sol, no hay lluvia. Día espléndido para un remate feliz de carrera, don Chemo. Sí, señor, una etapa normal, tranquila, donde tendrá un final maravilloso. Un ganador de etapa más. Y a propósito de ganadores de etapas, el corredor que está en la actualidad corriendo esta Vuelta a España, que más etapas ha ganado, es Primo Roglic. Ha ganado 12 etapas y ha ganado 3 vueltas. Ganó 19, 20, 21. El año pasado la perdió porque se cayó. Lógicamente iba de segundo en ese momento. Nadie puede decir si la podía haber ganado o no. Y este año, pues parece que tampoco la va a ganar por la aparición de un gran corredor como Seb Kuss, que hoy es líder. Delio Rodríguez, español, que es el corredor que más victorias tiene en la Vuelta a España de etapas, con 39. Luego está Alessandro Petacchi, italiano, con 18. Luego está Rick Van Looy, de aquellos de la época pasada, con 17. Freddy Mertens, que se ganó 13 en el mismo año. Tiene 13 en 1977, y Roglic, como les decía, que tiene 12, lo mismo que Valverde, que también tiene 12. De manera que Primo Roglic es la gran figura de esta Vuelta a España. Vino con la intención de ganar, como gran favorito para ganar, pero
ahí están lo que ha pasado, todo el mundo lo tiene muy claro ya, y parece que finalmente los corredores del equipo de Jumbo van a respaldar para que gane Sepp Kuss Rue. Profe Salda, calculamos, quedan 17 kilómetros. ¿Son 17 sí. minutos en ciclismo o qué cuánto? No. Más o menos unos 23 minutos, 22 minutos. 22 minutos más o menos. 22 minutos, nos pone a hacer fuerza aquí a Lucho y a mí. Exactamente, creo que nos va a quedar justito. Llega el avión y corre a reclamar maletas. 16 kilómetros para el punto de meta. Un escenario espectacular, divino, con la producción de la tierra al máximo. El pedalista que intentó salir por aquí, vamos a ver, le dieron una pequeña larga. Es de uno de los equipos de segunda tabla para abajo. Veamos qué intención tiene. Batistela. Samuel Batistela. Batistela. Samuel. Aquí viene sacando entonces 100 metros de diferencia y lo van a intentar varios porque dice: yo al embalaje no me le mido. Yo lo intento de tiro largo. Lo van a intentar más de uno seguramente de estas como Batistela. Veremos varias de aquí al punto de meta, 16 kilómetros que nos van quedando. Y volvemos aquí. Sí, dígame. ¿Cómo no? Adelante. Confirmado, poeta. Gana Clement, David Clement del Grupama, los 20 puntos. Segundo lugar para Caden Groves del Alpecin con 17 puntos. Tercer lugar para Plan Caer, Edward Parclaer del Alpecin, 15 puntos. Andrea Cron del Loto, 13. Mar Soler pasó quinto aquí. Mar Soler de Miratos, sumando 10 punticos, mi querido poeta. Así están el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 en mojados, en el sprint especial. Y lo que nos espera es 10, 6 y 4 segundos de bonificación en línea de meta en Ítaca. Muy bien, recordemos ahora que hablamos de mojados de Ricardo Arjona, que el próximo 23 de octubre se inicia la vuelta a Guatemala. Estará dando comienzo a esa carrera de la que estamos hablando ahora, como estamos acumulando historia y anécdotas. Y justamente en la última semana de octubre, incluido el Día de las Brujas, se corre en el hermano país centroamericano la vuelta que ya pues han ganado por allá Patrocinio Jiménez, Patarroyo, Medina, Calderón, estuvo Javier Suárez, Jorge Luque, el Águila Negra. Es que la vuelta a Guatemala tiene casi los mismos años de la vuelta a Colombia en bicicleta. Perfecto. Rubencho, dígame. Tiene su historial Batistela, el corredor que está intentando hacer ahí como un movimiento de sorpresa. Es un corredor italiano que fue ya campeón mundial sub-23 en el 2019 en Harrogate. Y su historia del título mundial es muy particular porque fue campeón mundial por la descalificación del corredor que había ganado la carrera, de un neerlandés que se llama Nils Seko. Él ganó el sprint, en ese sprint llegó Higuita, Higuita fue cuarto en ese campeonato mundial. Y lo acusaron porque Nils Seko, según el reporte que quedó verificado por los jueces, fue remolcado en uno de los carros en uno de los momentos de la carrera. Le dieron impulso desde un carro y por esa razón, al pasar la meta, ganar el sprint, Samuel Batistela había sido segundo, pero le dieron el título mundial por esta falta técnica. Entonces, Batistela también ya tiene su historia y pues ya es un corredor que ha vestido la camiseta arcoíris. Así que no es un corredor tampoco que sea como para desmeritar en alguno de los momentos de las carreras profesionales. Bueno, Renko no quiere saber nada de la disputa de la camiseta por puntos porque está bien distanciado, entre otras cosas. Creo que ahí dieron la general ya, Lucho. Tenemos la general de los punticos del sprint que acaba de cumplirse, que hace más sólido a Grobs al frente, ¿no? Sí, claro. Lo ubica, lo certifica ya más fuerte con estos 20 puntos que acomoda, con estos 17 puntos que acomoda Caden Groves. Con ese uniforme verde que ya prácticamente es difícil ya que se lo quiten, después también de lo hecho por Renko con la camisa blanca de las pepas azules. Llegarán a Madrid y la fiesta dirá otra cosa. Y ahora va a sumar más punticos Caden Groves, seguramente al tratar de ganar esta etapa en el día de hoy. El duelo va a estar bueno entre el lanzador del equipo del Alpecin y el lanzador de Emiratos Árabes, ¿no? Entre el señor Plan Caer y entre el señor Rui Olivera. Yo no me quiero perder ese duelo entre esos dos lanzadores para dejar a sus grandes rematadores y sprinter Molano y Grover al frente por una etapa en la Vuelta a España. Lucho, Jordi.
Recuerda que en esta ciudad donde van a llegar, y ahí era Juan Carlos Domingo, ¿se acuerdan de ese gran velocista español que también ganó varias etapas? Es nacido en esta, ¿sí?, en esta ciudad. Y el Ineos, con la intención, ojo, con la intención de posicionar a Filippo Ganna. Ojo, que hoy Filippo Ganna tiene la intención, no estamos diciendo que va a ganar ni nada, pero tiene la intención, porque si el equipo se armó, ya está estructurado nominalmente, está Thomas ahí colaborándole, entonces creo que vamos a tener a un Filippo Ganna que de pronto puede jugar también su movimiento. Perfecto, ¿pero? Profe, perfecto. Dice que es 1 km 100 metros, la vía, ajá, recta que tiene, nos decía Iñaki Berrueta. Esa vía tiene 8 metros prácticamente de ancho, así que va a ser un duelo espectacular, poeta. Así que preparemos garganta para lo que viene, Rubén. Que cante, Rubén. Tiene tanto de, ¿cómo es que dice usted? Tiene tanto de largo como de ancho ese último. Último kilómetro. Bueno, Batistela trae una camiseta. ¿Quién me ayuda hoy que se nos fue el maestro Fernando Otero? Trae una camiseta con algunos pigmentos. Yo no domino mucho este arte, pero ahí tiene que estar reflejado. Estos son italianos además, ¿no? La pigmentación que trae en la camiseta, si alguno nos puede descubrir. Porque aquí desde los tiempos de la Bickler, tiene una de las camisetas más recordadas en la historia, en la época de Bernard Hinault y de Bernard Tapie, lo que era una obra de Mondriani, si lo dije bien o mal me perdonan, de Mondriani, un pintor holandés, en la camiseta, en aquella de cuadritos, el artista de los cuadritos lo llaman a este otro genio. Y eso, estoy viendo alguna pigmentación en la camiseta de Samuel Battistella, recordando algún genio, alguna pincelada histórica. Aquí hay una pausa rápida y ya regresemos para la pintura final. Ya tenemos lista la paleta y el pincel. ¡Vuelve! Ciclismo en grande en un minuto. Me decían que no tenía los pies en la tierra, que estaba loco, con la cabeza en las nubes. Ahora de vez en cuando paso a visitarles. Graciano Advisory Call Center y AR Express te invitan a participar de Ruta Medellín-Miami edición 2023 el próximo 10 de diciembre en el estado de la Florida. Prepárate para rodar con tus invitados especiales. Para más información en @RutaMedellin_Miami. @Gracianos Bicycle Center. Alfajar Hotel, en el corazón turístico del oriente antioqueño. Somos una representación de la cerámica, la naturaleza y la vida hecha arte. Una joya única de Antioquia para el mundo. Alfajar Hotel, ubicado en el Carmen de Viboral, a solo 30 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Bienvenidos. Se dice que el camino es difícil, pero el tiempo te enseña que tu empresa crece cuando trabajas en equipo. Muévete a ser, localiza Rentacar. Dijo Tomás, ¿qué estás contando, profesor? ¿Qué estás mirando, profesor Salda? Sí, en eso ese es el movimiento que está haciendo el Ineos de posicionamiento para Filippo Ganna. Castro Viejo, Thomas, Fraile, hasta Egan, por ahí se metió en una circunstancia. Y Filippo Ganna como para rematar. Bueno, es osado, no es osado. Digámoslo que no es lo más normal, porque Filippo Ganna es un corredor que más tiene su especialidad en la etapa contrarreloj. Pero bueno, y quieren jugarla. Y cuando hay las opciones, pues, y hay la condición, hay que aprovechar la oportunidad. Profe, ¿qué era lo que decían de Battistella o...? No, de Juan Carlos Domínguez. Ah, Juan ya, Carlos, perdón. Domínguez, que nos decía aquí un aficionado, es que se me saltó, pero él decía que hoy le están haciendo un homenaje a su hija que falleció y que era ciclista. Entonces le están haciendo un homenaje a Juan Carlos Domínguez hoy. Pablo Enrique Quiroga, profesor, dice, sí. a Domínguez le hacen un homenaje por la muerte de su hija, que era ciclista aficionada. Nos envía esa información Pablo Enrique Quiroga López. Muy bien. Perfecto, aquí estamos. Y Chemo tiene revolucionado el chat aquí. Oiga, Lucho.
Alexander Alomí, entre Buitrago, entre Lisic, ay, sabe. Oiga, hoy por lo de la etapa, que ha sido un poco pasiva, en fin, y me ha dado tiempo de disfrutar de los que escriben. Les quiero decir que les agradezco muchísimo que se encarguen de mí, que hablen tanto, bien y mal, pero a mí me encanta eso, que hablen, que digan cositas. Pero lo único que yo les puedo aportar a Lula, a Lisa, a todo, es que yo este año me gané el Giro con Roglic, me gané el Tour con Vingegaard y también perdí la Vuelta a España por Sepp Kuss. No, y le tengo que comprar lote en Manhattan para levantar un monumento, eso va a ser lo más caro, porque esa, el metro cuadrado va a serlo en Manhattan, me imagino. Creo que allá... No, me llamó el alcalde de Nueva York y me dice que no hay espacio, entonces... Ah, ya. ¿No? El espacio que quedaba se lo rentaron a Fernando Botero. Botero tiene una obra, creo, hay que... frente a la Bolsa de Nueva York, si no estoy mal. Alguien que me pueda corregir. Ese tiene hay... donde quiera, ya ha hecho exposiciones en los más importantes países del mundo. Dios, y ya usted le está haciendo un homenaje ahí con ese fondo, mi querido Rubencho, indudablemente que qué maravilla. Yo porque no he podido saber manejar este aparato. El otro día me puse a poner y resulté ahí en la pantalla con orejas. Entonces, mejor dicho, con una cosa, una orejera, una cantidad de cosas. Total es que no he podido poner los fondos, pero ya esto es virtual. Para que a mí me atropella la tecnología, como me atropellan los antichemistas, pero yo cada día... los quiero más. Parece que hay uno o dos antichemistas más desde antier, pero otra vez están regresando. Usted no hay que afortunadamente no hay que salir a defenderlo porque usted se defiende solo. Solo. Se baila solo. Usted va en la pista, lo he visto bailando solo. 7 kilómetros para la meta, vamos con Lucho. Aquí vamos a tomar la agüita de manzanillo para estos nervios. Al final de pronto celebramos con Molano y ahí armamos la gorda. Mi querido Lucho, con un triunfo de un colombiano de monumento. Al aire, Lucho, te escucho. Señor, será de monumento a la etapa en el día de hoy. Homenaje también a Fernando Botero, nuestro paisano, que nos ha dejado el nombre de nuestro país muy en alto. El ciclismo, el arte, la historia, el deporte. También hemos tenido momentos de crisis, momentos y lunares negros, pero son más los lunares blancos y la gloria. Uy, una caramañola que cayó por ahí, lo más de rara. Menos mal que, bueno, no pasó absolutamente nada. Pero han sido más los momentos de gloria que nos ha entregado el ciclismo, el patinaje, el deporte en general, que nos ha entregado aquí la fiesta. La Vuelta 23, Villa Iscar. Ahí tenemos esta toma en el estadio, en la cancha. Está en regularcito estado esa gramilla, ¿no? Está en regularcito estado. Bueno, 4 kilómetros 200. A lo que vinimos, señoras y señores. Al frente se estaba acomodando ahí Oyer Lascano, esa camisa blanca con la bandera de España. Está acomodadito Castroviejo también. Ahora se mueve Geraint Thomas. Mirando, ubicando ahí atrás al fondo, está Vingegaard, el Movistar tratando de acomodarse también, colocando posición, a ver qué traen ahí a un Iván Cortina García, que puede entrar en la conversación, mi querido Eder. Ojo con este Iván García Cortina, que puede estar en este embalaje también. Sí, claro, es un corredor que es clasicómano, que es un corredor que tiene punta de velocidad. Y pues digamos que aquí en esta Vuelta a España hay buenos velocistas, pero no están los velocistas top. Entonces hay espacio para que haya un poquito de margen para otros corredores que habitualmente no hacen parte pues, de la gran gala del sprint. Y uno de ellos, ¿por qué no? Puede ser el español García Cortina. Y en esta Vuelta a España ya se presentó una sorpresa al embalaje, como ya vieron con el corredor francés del Total Energies. Ahí igual, exactamente, ahí se está colocando también el tren del Lead Trek para colocar a Eduard Teuns, que lo traen ahí entre ceja y ceja igualmente. Estamos observando el Bahrein que se va acomodando el arquea que trae a Hofstetter. Hofstetter es el de la arquea, ojo con ese nombre. Es el de la camisa roja, de la camisa amarilla. Son los hombres que traen ahí precisamente a Hofstetter, Hugo Hofstetter, dorsal número 173. Se mueven, cabecean. Hay aproximación por profesor Saldarriaga con todo ya, oxígeno a tope y tanques a tope, profe. Sí, fase de aproximación, es decir, cambio en la velocidad y sostenimiento de la posición. Esos son los dos factores importantes que hay que tener en cuenta. Y ya obviamente ya tiene que haber una composición nominal ya estricta de acuerdo a cómo van a ir. El equipo del Alpecin ha decidido cambiar hoy
la parte táctica, van a venir de atrás hacia adelante, no están adelante como siempre suele ocurrir en estas últimas instancias, sino que van a venir de atrás hacia adelante para provocar un movimiento en el cual les deje bien posicionados a Grobs, mi estimado Lucho. Un kilómetro en línea recta, un kilómetro, Lucho, mira, ese Sega, te escucho. Lucho, veo a Geraint Thomas haciendo el trabajo como lo hacía cuando corría los 4.000 metros persecución por equipos con Wiggins y compañía, el equipo británico que fue campeón mundial y olímpico. Mírelo ahí, ese es Geraint Thomas, el hombre que va al frente de la carrera. Cómo no, ahí está, Geraint Thomas es el hombre que aparece acomodadito allí. Ahí está Castroviejo, está Filippo Ganna y Omar Fraile. Creo que el otro es Omar Fraile, ¿cierto, profe? El que vi ahí me dio la sensación, sí, Fraile, que está Fraile metido ahí. Fraile metido en ese berenjenal al frente. Ya hay hombres que levantan el pie del acelerador de la biela. 1.600 km, estos ya no tienen problema. Están cuidándose de una caída aquí, movimiento en el DSM. Cuidado que ahí está el Alpecin también corriendo un poquito, un aficionado. Entran entre barandas ya, entran entre barandas. Geraint Thomas al frente. Cuidado que empieza a acomodarse el Alpecin igualmente. Ahí veo a Tobias Bayer, es el que está ocupando la segunda posición. Por fuera está Fraile, se está acomodando Filippo Ganna. Están subiendo los muchachos del Ineos, del Education Sports. Ahí están subiendo a Stefan Wiggenger. Quieren buscar algo. También caí con Marín Van der Berg, es el que están subiendo. Caída, señoras y señores, hombre del DSM, un hombre del Alpecin. Se quedaron ahí. Gross. Ahí está, de verte ahí, Caden Groves. Sí, Gross se cayó todo. Sí, señoras, todo el esa es la noticia. Caden Groves, señoras y señores, el que venía por la etapa cayó. Esa es la noticia, 1 km. Cayó, hay un hombre del Alpecin, un compañero. Cayó mal. Cayó mal, podría ser otro título para Renko, ¿eh? Puede ser que no. Caden Groves cayó mal, señoras y señores, a ver que se está levantando el vuelo. Allá está Filippo Ganna, atención que se está moviendo aquí. Igualmente, el chico del Education se está viniendo, Van den Berg, pero Omar Fraile es el que está tirando un pulmón en este momento acomodado. Omar Fraile se tira detrás de él, está saliendo Filippo Ganna, el hombre que está tirando el embalaje. Está enredadito Molano, no veo a Molano, se viene Filippo Ganna, está saliendo por la parte central. A ver que se mueve Filippo, quién está entrando por la parte central. Cortina, Filippo, Cortina, Filippo. Uy, gana Dainese, gana Alberto Dainese, me parece que es el hombre que vi ahí por la parte central, me da la sensación que es el hombre que entra en el sprint final en forma brillante, extraordinaria. ¡Qué remate! Un hombre que venía por toda la parte central acomodadito, Alberto Dainese del Team DSM, le gana la etapa y me atrevo a decir que queda ahí Filippo Ganna como para una segunda posición, que entra el diablo y escoja. La caída revolcó y puso nervioso a todo el mundo, Chemo. Sí, lástima la caída, hubiera sido un embalaje impresionante, pero la carrera la ha ganado de Inés. Creo que tienes un... Bueno, pues no tenemos que ratificarlo, eso ya está medido. Ha ganado de Inés la etapa, mi querido Luchito Escobar. Y lástima lo de Groves, que se cayó antes de llegar. Y entonces Dainese ha ganado la etapa, confirmado. Segundo lugar para Filippo Ganna y tercero para Van den Berg. Mi querido profesor Saldarriaga, ¿y su análisis? Sí, la verdad es que, a ver, la caída fue adelante. Cuando el equipo del IF venía totalmente perfilado por la parte izquierda, el equipo hace ese taponamiento a los diferentes equipos que vienen atrás. Y generalmente esto sucede cuando Tobias Bayer, Bayer toca una de las ruedas y incluye también a Grobs. Y los de DSM es una nota también fantástica hoy, como dos corredores caídos estaban celebrando, porque sí. se cayeron, estaban celebrando, o sea, no han llegado a la meta, estaban celebrando, impresionante esto. Pero sí, el ímpetu de Dainese fue siempre esperar. Puede siempre esperar, temporizar. Él dejó que Fraile hiciera el último relevo y cuando... Es que claro, mira, Bayer mira hacia la derecha, ¿cierto? Y toca al corredor del IF, creo que es Marin Van der Berg, es el que toca y le hace el famoso afilador, es decir, toca la rueda delantera con la trasera y tumba prácticamente a todo el equipo del Alpecin que venía perfilado completamente. Bueno, aquí tenemos entonces Dainese, primer lugar, 3:42.09, Filippo Ganna a 6 segundos, bueno, 6 no, al mismo tiempo, pero con 6 bonificación, Van den Berg, luego Simolai, García Cortina, quinto,
Maurice Ballested sexto, luego Lewis Askey, Hostetter en el octavo lugar, Barceló en el noveno y en el décimo Horace Koch. La clasificación general queda exactamente igual como estaba, con Kuss de primero, segundo Vingegaard y tercero Roglic. Mi querido profesor Saldarriaga, bueno, Luchito se va a despedir o para darle paso a también el comentario de Eder Garcés. Cómo no, ustedes compañeros, muchas gracias, ahí quedan ustedes, compañeros, perdido hoy, Felipe, no, entre los 20 no ha llegado todavía Molán, no, algo pasó. Muy bien, ustedes profesores, muchas gracias, de mi parte les pido un permiso. Compañeros. Bueno, Eder Garcés, hable de lo que hemos visto al final. Bueno, Chemo, yo creo que la imagen más bonita del día, aparte de la de Ainese, por supuesto que es el ganador, va a ser la de Sean Flynn con su compañero Chris Hamilton, que después de haber sufrido ese golpe y esa caída, pues Sean Flynn ensangrentado, con la ceja rota, con los brazos raspados y abrazado a su compañero por la victoria, porque de todas formas es un peso de encima como que ellos le quitan, porque tenían la responsabilidad de acercarlo, de dejarlo firme para el lanzamiento, y pues por este inconveniente no pudieron estar hasta el final de la etapa, ahí posicionándolo, pero es una imagen muy bonita. Y lo de Ainese, pues es un corredor que es un velocista bueno, pero de bajo perfil, pero ya con la juventud que tiene, con la experiencia que ha acumulado, ya es un corredor que tiene victoria en dos grandes vueltas, dos etapas en Giro, una etapa en la Vuelta, y es un corredor al que pues tengo, digamos, que un recuerdo muy presente, porque era un corredor del equipo Saltior italiano, un equipo de la región del Véneto, y es un corredor que se ha hecho a pulso, que siendo parte del ciclismo amateur italiano pudo conseguir un contrato en un equipo profesional, y pues ahora está sacando, digamos, que sus mejores réditos en esta parte de su vida, en esta parte de su carrera, y ya pues con tres victorias en grandes vueltas, dos en Giro y esta en la Vuelta a España. Perfecto, y estaba nuevamente por aquí en contacto con el lote, celebrando. Sepp Kuss todavía continúa recibiendo abrazos, la multitud observa a la distancia, y ese es su mayor ingrediente, el carisma, la sonrisa que tiene el americano bueno, el que se va a llevar seguramente la vuelta, que espera la sierra mañana. Uno no sabe en esto del ciclismo, mire usted lo que acaba de pasar, todos teníamos a Knops y de pronto entran a los 3 kilómetros finales y se derrumba, vienen como piezas, fichas de ajedrez, y se desploma el lote en ese remate. Kuss sigue feliz. La esposa de Kuss es la dueña de la mascota que presentamos ayer, de Bambi, ¿no? Sí. Mascota acreditada. La única mascota acreditada, yo creo, en la Vuelta a España, y tiene un bonito nombre, creo que es... No, Bambi no es, es Bimba. Bimba. Exacto, correcto. Vamos a ver, aquí está don Chemo Quirós echándole más miradita a la general, a ver qué cambió. ¿Dónde está la pincelada para esculpir mejor esta obra? Ay, ve, Superchat, Megachat, ¿quién es el especial? ¿Quién es el especialista? Wilson Herrera Méndez, puro chemista de corazón. Léelo tú, Rubencho, que a mí me queda como nadie malo. Nadie se esperaba de Kuss, venía a ayudar a sus dos líderes, pero él mostró que tiene un buen nivel y las circunstancias de la carrera. Saludos al profe Saldarriaga, el hombre ya está suavizando la cosa. Es un gran amigo de esta casa. Todos los que opinen, hablen del ciclismo bien, mal, regular. ¿Cuánto? No, ya, con eso pagamos el día. 50 que entraron, muy bien. Muchas gracias al amigo Wilson Herrera, amante. Uy, ¿cómo es que le gana a Filippo? Gana Alberto Dainese, por Dios. Puro chemista de corazón. Qué buen trabajo hizo el Ineos. Estuvieron a punto de ganar la etapa. La verdad es que faltó la punta de velocidad al final, porque es que ellos le hicieron un trabajo impresionante, encabezados por Geraint Thomas, que recordó aquellos tiempos de pista, pero no pudieron con Dainese, que la punta de velocidad lo superó al final el profesor Larriaga, pero usted se acuerda de ese equipo, ¿no? Sí, con Wiggins, con Thomas, el otro creo que era Thomas, con Thomas, Burke, estaba también Edward Clancy, claro.
Claro, claro. A todos esos les ganó Rigoberto Urán. Sí, exactamente. En sí, unos exactamente. Olímpicos. Sí, sí. De los, ahí de están la casa en, de ellos. En la nómina. Sí. Sí, están en la nómina. En la casa sí, de... Sí, no, generalmente este armada... tipo de... Fíjate. ¿Como poeta? No, que iba a decir que era la armada invencible de los ingleses. Era un acorazado. ¿Quién les ganaba? Nadie. Y se murieron. En esos Olímpicos de Londres. Sigue usted, profesor Saldarriaga. Sí, sí, sí. Muchos recuerdos de esos Olímpicos 2012, ¿no? Generalmente, este tipo de situaciones, sobre todo esta llegada aquí, veíamos que era en línea recta, entonces se le facilitaba mucho a corredores que son especialistas del reloj, porque mantienen la velocidad, porque tienen su alta potencia sostenible, y pusieron en calzas prietas a muchos equipos que venían posicionando de atrás hacia adelante. Ellos escogieron la trayectoria adecuada, ellos siempre se perfilaron derecha, siempre se perfilaron ahí a la derecha, eso les permitía hacer los relevos consecuentemente, no entrar a dirimir en esa situación de habilidad, de roce, de toque, de entrar en esa espacialidad íntima, que es cuando usted empieza a rozar los corredores y empieza a hacer movimientos de conducción que verdaderamente pues ponen en riesgo, pero que a veces hay que hacerlos para lograr un objetivo. Entonces ellos prefirieron más bien apartarse incluso en su fila de ser muy consistentes a la hora de relevar. Ahí el relevo que hizo este corredor Thomas y después que siguió Fraile fue impresionante. O sea, Filippo, la verdad es que sin lugar a dudas le faltó, digámoslo así, como esa punta de velocidad que él no tiene, pero se la tenía que jugar así, o sea, un sprint lanzado de lejos, un sprint de resistencia a la velocidad, no el típico sprint en el cual se llega a los últimos 100, 150 metros, sino un sprint más bien largo, continuar el movimiento, hacer una secuencia larga con relevos totalmente consecuentes, y esto fue lo que hizo el Ineos. Así había que jugarla y no tenían más opción porque ellos no tienen un sprinter de sprinter como tal. Entonces, me parece que Dainese se interpretó muy bien, sobre todo que cuando dejó que Chimolay de pronto se lanzase por ahí y ya quedara como una parte más horizontal con respecto a Filippo Ganna, él aprovechó ese refugio y él tiene un coeficiente de fricción, de fricción menos que Filippo, se agachó muy bien sobre su manubrio y supo atenuar muy bien lo que fue el incremento de esa potencia para poderle ganar. Muy buen sprint el de Dainese, que incluso Dainese llegó a la última parte sin un lanzador muy claro porque todo su equipo se había venido al piso en esa caída. Dale camino Nelson con coordinadora en la temporada que está por concluir, siempre acompañando a los ciclistas colombianos detrás de Buitrago. Detrás de Einer Rubio, de Egan Bernal, Diego Camargo, el futuro... Y Santiago Buitrago, claro, el futuro llegó. Ese es el futuro nuestro, Einer Rubio, Buitrago. El futuro llegó, por eso trabajamos con innovación y tecnología. Para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. Te lo llevamos. Vamos haciendo poco a poco el balance de lo acontecido, preparándonos para la Sierra Madrileña. Mañana, sábado, penúltima etapa. La del domingo no es oportunidad para Molano. Creo que tiene unas montañas por ahí, unas... Están hablando de inclusive de Renko, que podría de pronto triunfar en la última etapa. No sé si tendrá la llegada masiva. Ahora miraremos un poquitito más el recorrido de esa última etapa. Volvemos con Chemo Anselmo del Cristo Quirón. Bueno, vamos a decirles que Sepp Kuss está a 309 kilómetros y 400 metros de ser el campeón de la Vuelta a España, segundo norteamericano que ganaría, ¿no? Todavía hay que correr la etapa de mañana y la de pasado mañana, que es el paseo, el paseo triunfal del campeón. Segundo lugar, Vingegaard a 17 segundos, Roglic a 1.08, Ayuso a 4 minutos, Landa a 4.19, Henry Mas a 4.30, Underbrook, Siang Underbrook a 7.37, Blasov, Alexander a 8.35, Almeida a 10.34 y Buitrago los 10 primeros, 12.34 su diferencia. Luego viene Steve Craft a 13.41, vamos a buscar aquí más Rubio. Rubio es puesto número 17 a 45.40 y el puesto 20 lo tiene Antonio Tiberi a una hora ya está a una hora el puesto número 20, el 20. Bueno, sigamos buscando por aquí ya los
los sprint especiales, es decir, el ganador de puntos es Grob. Este Grob tiene 245 puntos, Evenepoel tiene 192 y Andreas Kron tiene 152. En la montaña, Evenepoel, Renko, 129 puntos. Wiggenger 51 y Stoller 39. En la modalidad de los jóvenes, Ayuso es el líder con 3 minutos 37 segundos sobre Udebrook. Almeida está a 6.34 y Buitrago a 8.34. Y a ver, por final, los equipos lo gana Jumbo Visma con 33 minutos y 3 segundos sobre Bahrein Victorio y 35.31 sobre UAE Team Emirates. Quedan dos etapas. La de mañana tiene 208 kilómetros con 400 metros. Tiene 10 puertos de montaña de tercera categoría. Y el último día solamente habrá por ahí alguna que otra cosita, pero son 101 kilómetros para terminar la carrera en La Zarzuela, ahí en Madrid. Rubén. ¿La Zarzuela? ¿Ahí, frente al Palacio del Rey o qué? Ahí en el Hipódromo de La Zarzuela. Ah, Hipódromo de La Zarzuela. Perfecto, creí que era el Palacio donde está nuestro rey. Más encartado porque no sabe con Feijóo, con Sánchez, qué hacer. Bueno, señoras y señores, llegamos hasta 116.085. Profesor Saldarriaga, la caída fue en los 3 kilómetros, área de protección. Creo que en ese aspecto no se lastiman mucho las clasificaciones, ¿no, profesor Saldarriaga? No, fue en la zona que se puede, es decir, la zona que está reglamentada, los 3 últimos kilómetros. Pero ¿cómo ha llegado el lastimado este corredor Pool, el corredor del DSM? Y creo que el otro era Max, creo Pool. Que es... Es Sean Flynn, sí. El que está golpeado. Todos. Sean Flynn y había otro también muy lacerado, la verdad, del DSM. Pero se pararon y celebraron cuando les dijeron ganado. Sí, pero... No, y el del Alpecin, el que se cayó, que es... creo que fue Plancar el que se cayó, ¿no? Impresionante lo de... esta situación. Creería yo que, bueno, ya la última posibilidad de los velocistas, Rubencho y seguidores de Ciclismo en Grande, es el próximo domingo, ¿no? Creo que esa es una etapa que es también para velocistas y, bueno, va a haber revancha para muchos. Bueno, ahí tendremos de pronto la oportunidad de poner el himno nacional de Colombia con Molano, que nos ha dado el triunfo en Zaragoza, en una etapa que recordaremos mucho tiempo. Porque fue un sprint generoso el que mostró el colombiano en esa oportunidad. A ver qué se nos va quedando don Eder Garcés. Buena experiencia esta de hoy. Etapa plana, pero que la volvimos interesante con todo lo que iba pasando, profe Eder Garcés. Bueno, primero a ustedes agradecerles por de nuevo la oportunidad de estar aquí con ustedes en este espacio de Ciclismo en Grande. Y pues bueno, ya quedó, digamos que como bien decía el profe, la penúltima oportunidad de los sprinters. Hay un bonito recuerdo de un cierre de una grande en Madrid, que es Molano como ganador, y pues esperemos que ese cierre también se pueda repetir para el país. Y aún queda la Guadarrama, una etapa que todavía puede decir muchas cosas. El Jumbo pues va a tener obviamente que hacer un control de carrera. Va a ser el equipo que va a ser el que va a predominar supuestamente en este compás del último round que van a tener los aspirantes. La carrera puede parecer que está definida, pero hay que esperar a ver cómo responde en una etapa de estas que tiene su cuento, que tiene su enredo y que no es fácil, que no va a ser una carrera fácil de sobrellevar, y más con esa tensión, ¿no? Con esa presión que va a tener también de tener algo tan cerca, algo que has soñado y que sueña cualquier corredor, que es ganar una gran vuelta. Esperemos que Cruz pueda responder y que pueda llegar a Madrid vestido de rojo. Iba a quedar en la historia. Corredor que hizo Giro trabajando para otros, hizo Tour trabajando para su equipo y ganó la Vuelta a España el mismo año. Las tres grandes. Aquí se gana prestigio de una u otra manera, con el título o con el trabajo, sobre todo con el trabajo. Con lo que haces por tu líder, el desgaste sobre la máquina. Don Chemo, ¿se nos queda algo por allí pendiente? ¿Alguna línea, don Chemo Quirós? No, simplemente darle gracias a toda la gente que ha estado con nosotros.
que sigan con nosotros. Mañana es una etapa interesantísima, una etapa muy interesante, que valga la redundancia, ¿no? Estoy mirando aquí lo que dicen los unos y lo que dicen los otros, que yo no me puedo montar en el bus de CUS. ¿Y quién de ustedes se puede montar? ¿Quién? A ver, ¿quién dijo que CUS ganaba? Si hay alguien que haya dicho que CUS ganaba antes de la vuelta, venga que le hago un monumento en Corozal, el Ruecho. En Corozal, muy bien. Ok, don Chemo Quirós, arrancó el bus, ya se fue, nosotros también, estamos prendiendo el nuestro. Profe Salda, hasta mañana, ¿no? Sí, gracias. Sí, claro, bueno. Mañana, Rubencho, a esperarlos a todos para que, por favor, compartan ahí el link de transmisión de Ciclismo en Grande. Y bueno, un agradecimiento para todos, también para Daniel Angarita, también estamos hablando, ¿no? Especial. Aquí está Iñaki, será la nota que estamos reteniendo el cambio para ver si podíamos ir con la nota de Molano, que perdió la línea de carrera en la caída, tuvo que desviarse. A ver, escuchemos, miremos. ¡Gracias! Vamos en el ring. Víctor, apágalo mientras para que no consuma. ¿Qué? Espera aquí. Gracias. Estoy bueno. Con la Virgen, estoy siempre con la Virgencita. Bueno, Sebas, se alcanzó a persinar, ¿no? Esta mañana, se levantó con el pie derecho, que estuvo cerquita de no caerse. Sí, no, lo que sabíamos, era un sprint muy, muy loco. Y mira, era un sprint muy peligroso. Yo iba manejando muy, muy bien. Lo importante era que iba muy bien concentrado. Y bueno, cayeron justo al lado mío, se vinieron contra mí. Y bueno, logré pasar. Después probé a intentarlo otra vez, pero ya estaba muy atrás. Bueno, lo importante, ¿qué más se puede decir? Salvé hoy un día que si caigo ahí, no se sabía si se dieron muy duro, no sabía si se podía terminar la Vuelta a España. Lo importante es llegar a Madrid y bueno, nos queda Madrid y lo importante es que tengo buenas piernas. Tengo confianza en mí y bueno, la llegada a Madrid me viene muy bien también, como hoy era un poquito así para arriba, pero bueno, vamos a probar la última en Madrid. Si es para mí, bien, si no, perfecto, terminamos una muy buena vuelta. Algo importante, Sebas, es que usted ya conoce Madrid, ya sabe, el circuito fue el último ganador del año anterior. Sí, no sé si Víctor ya corrió Vuelta a España, pero sabe que es un circuito que no es ningún paseo. Cuando se entra al circuito es un criterio y tienes que ir muy bien ubicado y a falta en la última curva, que es casi en U, tienes que estar entre los 10 primeros para poder ganar. Sebas, como sprinter, se lo pregunto. A ver, ahí se nos... bueno, pero ya recogimos la parte más importante del testimonio. Lo interesante es que llegamos bien, sin ninguna herida, y estamos vivos para Madrid. Es lo que le copiamos ahí al gran Juan Sebastián Molano. Madrid me va bien, dice él. Y ahí puede estar la última satisfacción para el corte de oreja. Y darle la vuelta al ruedo finalmente. Señoras y señores, nos despedimos con la gran reportería del fantástico Iñaki Berrueta. La dirección de Edgar Pegatina Montoya. La producción del mejor Nelson Restrepo. Nos despedimos a las 12, hay debate en grande. Para todos ustedes, nuestra información y nuestro relato hasta el final, el próximo domingo. Buen viento y buen camino.